Buenas noches, amigos. Acá voy a compartir un poco. Ayúdenme un poco a compartir porque ustedes saben que como que se han pasado un poco de moda las directas. Pues toca compartir. Ya, hace rato que no hacíamos directa. Hoy vamos a hablar mucho. Vamos por acá. Estoy compartiendo con mucha gente. Tan, 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 tan. Entonces, compartimos por algunos grupos también, Camioneros de Miami, ya me entiendo, Fundación. Pues nada, ¿qué tal de Navidades, fin de año y todas estas cosas, no? Espero que todo el mundo la haya pasado bien. En familia. Déjeme hacer un esfuercito y ir allá a los saludos. Carlos Rodríguez, buenas noches. Otra vez desde Alaska, en Miami. Hoy voy a analizar una directa, una conversación que tuvieron dos historiadores cubanos, que yo no dudo que sean historiadores, no dudo tampoco de que sean cubanos. Lo que dudo es de que sepan algo de historia a estas alturas. Entonces, pues, voy a correr esa directa. Como de costumbre, ustedes saben que este asunto de analizar directas toma mucho tiempo. Entonces, pues, Gabriel, avísale a Eduardo y a Mondes, así pues. Voy a comenzar analizando esta directa de estas dos personas, porque hay algo interesante, ¿no? Hoy más que todo me voy a dedicar a las intenciones, ¿no? A lo que son las intenciones. Pero vamos a analizar esta directa de estos dos, espero que buenos cubanos. Y vamos a ver, voy a empezar desde ya para no perder mucho tiempo. Tan, tan, archivo de video, compartir pantalla. Y vamos para un Chrome tab. Ok, déjame ver qué tengo por acá. Vamos a compartir Facebook. Ok. Share tab audio, perfecto. Y por acá tenemos, creo que si subo la directa, pues ahí la tengo, ¿verdad? Ahora no sé si yo pueda, cliqueando en ella, pues pueda. Se me escucha, yo pienso que sí se me escucha, ¿verdad? No me voy a quitar yo. Estos dos ciudadanos, Joiner Lafonte y Henry, pues nada, se han dedicado a hablar un poco de la Constitución de 40. Me va a tocar hoy analizar lo que ellos dijeron, sin quitarle mucho. Buenas noches, Samuel. Sí, aquí estamos. Saludos a Randy, Heredia, Onelia. Bueno, sí, oye. Randy, ya tú sabes, nosotros ahí trabajando siempre, ¿no? ¿Qué hacemos? Corremos entonces el video. Vamos a correr el video, vamos a tratar de. En el momento que estoy corriendo el video, pues no voy a. Quizás no pueda mirarlos a ustedes. Yo creo que antes había como un mecanismo que yo podía hacer clic directo acá y correr. Ya. Pero no, tengo que irme para allá por la pantalla. Estos dos cubanos. Este tiene una camisa. Esta camisa azul a cuadros es interesante porque hay 10 grados, 10 grados Fahrenheit ahí donde él está ahora. Vamos a correr. Vamos a correr. La cosa está bien aquí en Estados Unidos, donde hay de todo, en el país de los malos. A ver, ahora, a ver, espérate. Dale, tranquilo. Ahora Yo te estoy de digo acuerdo bien, que hoy ¿tú ves? tenemos el tiempo para esto, nada más, mi hermanito.
Ahí tenemos ahora, sí. Ahora te escucho bien. Hermano, dime si me está escuchando bien ahí. Sí, claro, sí, ahora sí. Claro que te digo. Vamos a hablar como locutores, vamos a hablar como dos informales que son, o vamos a hablar como. Informales. Historiadores. Informales. Está bien, una mezcla de informales con historiadores. Sí, claro. Historias informales. Mira, yo vi ayer el post que tú pusiste, en el que tú pusiste, sí. Me cago en la C-40 que viva la libertad. Te tengo que, sí, ser sincero, mi hermano, me pareció súper gracioso. Eres súper, claro, sincero. Yo durante mucho tiempo he estado oyendo todos esos disparates y vi... Buenas noches, Marcelo, no te estaba mirando ahí. Bueno, ya le pareció gracioso. Me cago en la C-40 y viva la libertad. Pues vamos a seguir. No le pareció mal ni bien, le pareció gracioso. La calidad de las personas que es alta, de las personas que lo están defendiendo por norma, he querido ser como suave. Como... Menos mal, ¿no? Suave, porque imagínate, si él no es suave, entonces nosotros nos vamos a sentir muy mal. Es muy importante que este muchacho lo forte, ¿no? Que es importante de que no nos maltrate, no sé. Dale. Tratarlo con... Déjame... Porque sé que ellos están luchando por la libertad. ¿Pero dónde está el problema? Él sabe que estamos luchando por la libertad. O sea, él nos está enfrentando y él sabe que estamos luchando por la libertad. Lo que veo yo, de lo mismo que tú sabes hace mucho tiempo desde que estábamos en la carrera. O sea, esta gente mantiene el mismo estereotipo, la misma mentalidad desde que estaban en sus carreras. Sus carreras castristas en universidades castristas acerca de filosofía marxista. No creo que sean historiadores. Yo veo el tema de la constitución del 40 como una coartada que se ha buscado. Veo una coartada que lleva 3 años. Una coartada que ha ido evolucionando a la cara de todo el mundo. Una coartada que es un tema perenne, es un tema que no hemos abandonado durante 3 años. Y es un tema, una de las poquísimas cosas que los cubanos hemos expuesto en esta lucha contra la dictadura y hemos ventilado con un monto enorme de información. En ocasiones hemos avanzado con errores, en ocasiones hemos, en base a pocos materiales, ¿no? Hemos emitido en un tiempo criterios erróneos o hemos tomado decisiones erróneas, pero que después hemos dado al traste nosotros mismos. Y ha sido un proceso evolutivo de 3 años. Y a él le parece algo coyuntural, algo... Vamos a ver. El tema de la constitución del 40, como una forma de desviar la atención, lo veo como una creencia inútil y dañina. Ok. Fíjense, en el lenguaje de él, ustedes pueden adivinar sus intenciones. Él quiere desviar la atención de nosotros. ¿Ya? Pero hace la proyección inversa, ¿ya? Pero no puede evitar decirlo, ¿ya? Y por alguna razón para él esto es inútil y es dañino. Él no está proponiendo nada, se los voy a adelantar. Él no está proponiendo nada. A él le resulta inútil y dañino una propuesta contra la cual él no tiene una contrapropuesta, él no tiene nada. Él ni siquiera conoce, él ni siquiera sabe las cosas que hemos hablado, pero está emitiendo esos criterios. A mí me parece que simplemente lo mandaron de cabeza contra nosotros y él se lanzó de cabeza sin estudiar mucho. Porque nos están vendiendo la moto. No sé qué, nos están vendiendo la moto. Está raro eso. A ti nadie te está vendiendo nada. Si decimos libertad, si hacemos algo por la libertad, aparece algún... Cuarentiña, como dijiste que le llaman, y te dice, sí, que es la constitución del 40. Esta es la libertad. Si hacemos algo por la libertad, bueno, es que si haces algo por la libertad hoy, ayer, anteayer, todos los días, es que cómo vas a estar 40 años haciendo algo por la libertad y que la libertad no llegue. Entonces tú no estabas haciendo nada por la libertad. Se hace algo por la libertad, quizás 3, 4, 5 años y la libertad llega de alguna manera. Pero... ¿quién está haciendo algo por la libertad? Estos opositores que llevan 10, 15, 20 años, ya tendríamos libertad, hombre. Esa gente no está haciendo nada por la libertad. Mírale sus cuentas bancarias, mira cómo viven, para que te des cuenta por quién están haciendo ellos.
libertad. Perdonen, señores. La libertad es la ausencia de prohibiciones, excepto cuando se trata de crímenes. No es... Esa no es la libertad, Lugo. Esa no es la libertad. Esa... La libertad es la facultad de poder disfrutar de todos, de todas las demás facultades. La libertad es la libertad de poder disfrutar, si se te antoja, de todos tus derechos. Esa es la libertad. Kant la definió como la libertad, la facultad de poder disfrutar de todas las demás facultades. Eso es libertad. Y sin prohibiciones no hay libertad. Sin prohibiciones no hay libertad. Es un contrapeso, es un compromiso en cuanto a las normas, prohibiciones, leyes, etcétera, etcétera. Y la libertad siempre es un concepto en cuanto a que es social, es relativo. Así que, por lo tanto, la libertad no es la ausencia de prohibiciones. La ausencia de prohibiciones es el fin del derecho a la vida, es el fin del derecho a la propiedad, es el fin del derecho al libre pensamiento. Es el fin del derecho, es el fin del ser humano como ser social. No es la Constitución del 40. En la Constitución del 40 se establece, en el capítulo de los derechos, todas esas facultades, porque eso es un derecho es una facultad que te reconoce un tercero. ¿Ya? Y todos estos derechos se establecen en la Constitución de 40 de forma muy clara. Y a día de hoy, yo creo que no hay que actualizar ninguno. Creo que están bien completos ahí. Entonces, no sé, vamos a seguir. Así que Miguel y yo decidimos hoy hablar de la Constitución del 40 y queremos aclarar ante todo que no estamos atacando, por más que una conducta extremista pueda manifestarse como tal, a ningún individuo. Claro, estamos sí. Hablando de un documento histórico. Tenemos el mejor criterio de la mayoría, no de todos, de la mayoría de los individuos que han creído en la Constitución del 40 y que la defienden. Miren, ese es el típico lenguaje de un instructor, de un oficial de la seguridad del Estado. Se te acerca a ti y te dice: nosotros tenemos un gran criterio de ti, tú eres una gran persona, tú eres de una gran familia, pero la gente con la que tú te juntas y tal y tal. En primera, que es divisivo, ¿no? Esto de no de la mayoría, pero algunos de los individuos. No. Eso es un lenguaje muy viejo. Los que hemos sufrido de alguna manera, los que de alguna manera alguna vez hemos estado en contacto con oficiales de la seguridad del Estado, con personas, investigadores y tal, siempre usan este lenguaje. Que al mismo tiempo que ser divisivo, pues como que te quita las culpas a ti, te las quita de encima. A ti te dicen algo así y te están diciendo que no, tú no, tú eres bueno, ¿entiendes? Pero esto es muy típico de la dictadura. Defienden como si fuera un camino hacia la libertad. Estamos hablando de documentos. De cualquier manera, al terminar nosotros el análisis de hoy, los invito. La Constitución del 40 no es un camino a la libertad. La restitución de la Constitución del 40 es un camino a la legitimidad, a la legalidad, y es la apertura a hacer justicia. Y además es un paradigma que los que defendemos creemos que tiene la fuerza interna en sí mismo, el paradigma como tal, la idea como tal, tiene la fuerza interna inmanente de levantar al pueblo, de levantarlo en una lucha frontal contra la dictadura. Invitamos a los que quieran debatir, que debatan, y a los que quieran pelear, que por favor, peleen. Bueno, mira, una de las cosas, a ver, el documento histórico como Constitución del 40 está ahí. Es un documento histórico que hay que respetar. Es un documento histórico. A ver, los documentos históricos no se respetan. Los documentos históricos se conservan, se guardan. Uno no le rinde respeto a las cosas. Esto es mentalidad simbolista establecida por Fidel Castro cuando quita la Constitución del 40. Te pone a respetar un poste, un busto blanco, te pone a respetar un canto, te pone a respetar maquetas, te pone a respetar su uniforme, te pone a respetar toda esta mierda de simbolismo, ¿no? El documento no se respeta, el documento se conserva, se atesora, se guarda, porque es fuente de conocimiento, ¿ya? Independientemente de que pueda ser un documento histórico. Pero hoy por hoy lo puede guardar, bajar por PDF, entonces un poco que vale más lo que puedes hacer con él
que pararte delante de él en atención y sudar bajo el sol ahí. Y hay que estudiar, hay que estudiarlo. No es un, usted no se puede convertir en un papagayo. A ver, respecto a que hay que estudiar la Constitución del 40, yo te doy las gracias, ¿no? Por esta idea de que hay que estudiar la Constitución del 40. Pero a mí me parece, la foto ofensiva te la voy a poner aquí. Mira, a mí ni tanto que yo le pido a la gente que se lo estudie, yo le pido a la gente que entienda el mecanismo, o sea, la derogación, el golpe militar, la ley fundamental de Batista, los crímenes cometidos por Batista, las irregularidades constitucionales, el desarreglo constitucional, como lo llama el doctor Min Fernández. Y eso es lo que yo llamo, porque al pueblo no lo saca a la calle otra cosa como no sea este sentimiento de que me robaron lo que es mío, de que me han engañado. Este sentimiento de usurpación es lo que ala el pueblo a la calle. Y nosotros movemos la causa de la restitución de la Constitución como eso, como una causa de que creemos y confiamos en que tiene la fuerza interna para sacarla, para sacarla a al pueblo, a las calles, ¿no? Vamos a seguir. Y el problema que tú y yo hablamos, que coincidimos, es el entretenimiento y volcada una lucha sobre un documento histórico que hace realmente más de 80 años quedó derogado. Ok, ni siquiera tiene 80 años del 40 al año pasado, creo que fueron. Tiene 80 años de hecho, 81 ya, de hecho. De hecho, de fundado, de aprobado, de discutido. No fue derogado hace 80 años. Yo confío en que eso fue que se te fue. Vamos a decir que es un lapsus lingüe, ¿ya? Y no la estupidez que acabas de decir. Vamos a seguir. Quedó plasmado como parte de lo que es un documento histórico que realmente... A ver, la Constitución del 40, toda la década del 50, fue bandera de lucha. Muchos de los fusilados la enarbolaron como justificación de su lucha, de los que se voltearon del movimiento 26 de julio. Y la única grabación que tenemos de los juicios de Playa Girón también usaron la Constitución. O sea, podemos usar el argumento constitucional en la lucha caliente de plomo, en la lucha, en las batallas. Lo podemos ubicar tan tarde como en Playa Girón, ¿ya? Como en los tiempos de Playa Girón, tan tarde como en Playa Girón. ¿Ya? Así que si fuéramos a sacar cuentas, serían como unos 61 años que supuestamente fue olvidado, Que no puede ser así, porque la ley fundamental no es más que la Constitución del 40, castrada, mochada, y con 50 y pico, creo 52, 57, no estoy seguro ahora, se me trocan los números, de modificación, o sea, de alguna manera, no fue, no es lo que tú dices, Henry. Ahora no nos sirve para la lucha anticomunista. No sirve para la lucha anticomunista. Claro, claro, claro. Porque Stalin la usó para derrotar a los alemanes. Claro, como no se me había ocurrido, Checoslovaquia se hizo socialista con la Constitución del 40. Claro. Año 45, ¿verdad? Se forma el sistema socialista, todo el mundo corrió, todos esos socialistas salieron corriendo, locos, buscando la Constitución del 40. Y ante la lucha contra la dictadura, no se puede asumir la lucha de la dictadura creyendo en un documento de la Constitución del 40 como una religión. A ver, en primera, las constituciones, las leyes son dogmas. Y las leyes, el que defiende una ley defiende un dogma, ¿ya? Eso es en primera. En segunda, ¿por qué tú dices que no se puede? ¿Por qué los universitarios en el 57 sí podían y nosotros hoy no? ¿Dónde está tu autoridad para que ni siquiera sabes que la Constitución tiene 81 años de hecha?
O sea, según tú, la quitaron el mismo día que la hicieron. Bueno, vamos a decir que es un lapsus linguis y no una estupidez. Pero, ¿cuál es tu razonamiento? O sea, ¿así decirlo por decirlo? ¿Que no se puede usar y ya? Si eso es tu único argumento, arrodíllate, a ver si te creo. A ver si te cojo lástima. Porque no la ley, una religión de personas que se han convertido en fanáticos de una cosa que no entienden ni saben por qué está ahí. Oh, claro. Y tú sí entiendes. Y tú sí sabes. Ups, claro, claro. Muy bien, vamos a ver. Ni que los va a llevar a ningún lado. No los va a llevar a ningún lado. Oh, ok, ok. ¿Cómo se llamaba aquel? Aquel tipo. Nostradamus. Dice Nostradamus. Henry Nostradamus. No nos va a llevar a ningún lado. Están hablando en un lenguaje que parece un ruego, fíjense. No sé si ustedes se dan cuenta de esto. Tú dijiste una cosa, mismo, Miguel, que fue derogado. Yo te pregunto, ¿qué es una derogación? Porque los defensores más acérrimos dicen nunca fue derogada. Yo liquidada. No sé quién fue que inventó eso. ¿Qué es una liquidada, derogación? Acabada, anulada, ¿ya? Ahora, no tiene validez. Cosa. Hay dos formas de derogar una constitución, como una ley, como todo. Hay dos formas de derogarla. Hay una forma que es la legal, digamos, a través de un referéndum, y hay una forma tácita o implícita. ¿Fue derogada la constitución del 40? Mira. Hay dos formas. Hay una forma que es la legítima, la legal, y la otra es la que es de facto. Ya, es la que él llama tácita. Pero tácita no es un término que todavía describe si es justo o es injusto. Cuando tú contraponemos tácito o de facto, lo contraponemos a legítimo o legal, pues entonces se entiende, Joiner, que hay dos formas. Hay dos formas. Una es legal y la otra es ilegal. Ahora me la estás poniendo tácita. No es ilegal. Hay dos maneras de quitar una constitución. Una forma es legal y la otra es ilegal. Una constitución concreta. Ahora, hay dos tipos de constituciones, las que son abiertas y las que son cerradas. La constitución abierta se deroga por la siguiente, por la aprobación de la constitución siguiente. Y la constitución cerrada, como la del 40, solo puede ser transformada partiendo de su articulado interno, inmanente de ella. ¿Ya? Y la constitución del 40 es una constitución cerrada. La única manera de cambiarla es por los artículos 285 y 286. Cualquier otra cosa es ilegal, es ilegítimo y es un crimen. Y estos crímenes no prescriben. Son crímenes para siempre. Tácitamente por Batista. Tácitamente por Batista. De facto por Batista. De facto. No estén sacando palabritas. Están como los comunistas inventándose palabras. Tácitamente. Periodo especial, liderazgo negativo, cosas así. Batista, para empezar, los partidos políticos de la época, la mayoría se plegaron a Batista. Entonces se fue derogada de forma tácita. Incluso después de Batista se celebraron dos elecciones. A ver, la mayoría de los partidos, a ver, no, Cuba se dividió y una parte estuvo contra Batista y otra parte apoyó a Batista. Una pequeña parte apoyó a Batista. Y no fue cuestión de democracia. No, eso no lo determinó el balance. Lo determinó que Batista tenía el ejército de su lado. O sea, da igual si el balance estaba a favor de la República y la democracia. Batista tenía el ejército. Y Batista impuso el balance a su favor a través del ejército y a través de dictar una ley fundamental, que fueron los estatutos constitutivos, para los cuales la Corte Suprema no se prestó. Y Batista reunió un grupo de amigos y amiguetes de los cuales son herederos este gobierno constitucional que hay hoy, e hizo algo que se llamó el Consejo Consultivo, un grupo como de 112, 118 corruptos y supercorruptos que organizaron las elecciones del 54. No fueron constitucionales. Las elecciones del 54 no fueron constitucionales. Y las del 58, por lo tanto, tampoco lo fueron. Aunque sí fueron, hubo elecciones, pero no fueron constitucionales. La del 54 en la que ganó Batista y la del 58 en la que ganó Andrés Rivero Güero. Es decir, estamos hablando de elecciones. La constitución del 40 fue derogada de forma tácita. Siguiente, en el año...
A ver, tiene que haber, no existe un documento legal donde se plantee que la Constitución de 40 fue derogada legalmente. No sigas diciendo tácita. Fue de facto, fue de golpe. Fue cometiendo el crimen que se llama golpe de Estado. O sea, quitarle el poder a un presidente constitucional elegido democráticamente, bajo las leyes de la República. Es decir, cuando viene Fidel y pone su constitución en el 76. Fíjense cómo piensa, para decir el 76, historiadores. Es derogado, sí, de forma tácita de nuevo. No, no es derogada de forma tácita, porque si no se llega a aprobar la del 76, no habría quedado la del 40. En primera, vaya, para decírtelo, una de las interpretaciones más simplistas. Si la del 76, hipotéticamente, el pueblo llega a votar solamente un 49%, un 45% a favor de esa constitución, ¿qué iba a quedar? No iba a quedar nada. No iba a quedar ninguna constitución. Por lo tanto, la constitución del 76 no se aprueba versus la del 40. Se aprueba versus nada. Versus nada, versus vacío legal, versus dictadura, que fueron quien contó los votos, quien cuidó las urnas, quien lo hizo todo. ¿Ya? Eso. Ni aunque hubiese habido una restitución en el 70 de la constitución del 40, la constituyente del 75 fue el Partido Comunista, eso es ilegal. No hubo elecciones para la constituyente. Pero además, si hubiese estado restituida la del 40 cuatro años como estuvo la de 1901 en el 36, antes de la del 40, aún así, todo el procedimiento en la del 76 fue viciado y fue ejecutado por los dictadores. Pero si no se llega a aprobar, hipotéticamente, habría quedado un vacío de poder. Cubanos apoyaron la constitución de Fidel en su mayoría. Tú no sabes, no se sabe. No se sabe. Yo tenía 11 años. Y francamente, no se sabe. Yo no puedo decirte de que el pueblo votó y que eso fue legal, ni fue legítimo, ni nada. Había tremendo misterio y había tremenda recogedera de los votos en jipes y mierdas esas. ¿Qué tú me vas a decir a mí? Esa constitución y esa votación del 76 no vale la escupida de un borracho. Y el que quiera saber si lo apoyaron o no, que miren las historias del Mariel. Yo no digo que fue mayoría, yo no digo que fue, pero si estaban bajo presión, para mí no vale nada la constitución de Fidel, como no vale nada la de Díaz-Canel. No. Ah, menos mal que no valen nada las constituciones, menos mal. Me dolería mucho que tú le dieras valor a esas constituciones. Me dolería en el alma, que tú eres una persona muy importante. Pero no, estoy hablando claro, de ese detalle. Estoy diciendo que apoyaron la constitución de Fidel. Ahora con Díaz-Canel dicen que fue el 86, quizás fuera... Fíjate, lo estás asumiendo. No, nadie la apoyó. Nadie apoyó esa constitución. Esa constitución habría sido aprobada con el 97%, aunque todo el mundo hubiese votado en contra. No, no, ni siquiera entiendes en qué país creciste. El 30. Pero los que votaron, apoyaron el desastre de Díaz-Canel. Ayer estuvimos hablando de indígena por eso. Demasiados indígena, claro. Creen realmente en el socialismo. ¿Y saben qué es lo demasiados peor? Que la constitución del 40 es socialista. Porque es al socialista. No ser capaz de defender de definir el socialismo, le ponen adelante un papel, le dicen constitución del 40 y hay todo. Constitución. La constitución del 40 es socialista. ¿Ustedes se acuerdan cuántos países socialistas asumieron la constitución del 40 después del triunfo del comunismo en el año 45 en la Segunda Guerra Mundial? Porque quien triunfó fue el comunismo sobre el fascismo, ayudados por los americanos. Entonces, ningún país socialista se fijó en la constitución de 40. Solamente los países de Europa capitalistas se fijaron en la constitución de 40, sobre todo Alemania capitalista. La Alemania socialista no se fijó. Yo no sé en qué se basan estas personas. Constitución de 40 ya siguen haciendo lo mismo. Es una Date cuenta. Comunista de masa. Date cuenta, Joiner, mira, te das cuenta. Pero además, mira qué estupidez esta, ¿no? ¿Qué historiadores son ustedes? Resulta que es socialista, que es comunista. ¿Y por qué Fidel no la enarboló? ¿Por qué Fidel hace otra constitución?
si tenía una socialista? Tenía una que el Estado, que acá. ¿Por qué Fidel no hizo otra constitución? Ustedes son la definición de la incoherencia. Vamos a seguir. Nosotros estamos quemados en las redes sociales. Las redes sociales para mí es de que yo me levanto hasta que me acuesto. Coño, macho, de carajo, que tú te levantas, que tú te acuestes. Yo te conocí a ti hablando mierda en esta directa de mí. Está bien, dale, vamos. No de forma, sino buscando información. ¿Y qué me he percatado? ¿Qué nos hemos percatado nosotros? Cada vez que sale alguien relevante con cierta capacidad de interpretación, con cierto sentido de lucha hacia la libertad, ¿qué hace? De momento no medita. Mañana tiene un cambio. Mañana tiene un cambio. Esta persona está abogando por la Constitución de 40, pero no tú sabes. Entonces te estás opacando y te estás exterminando y estás rechazando tu objetivo de lucha y estás poniendo una mamotreto. Mira. Mamotreto, ya se acabó la libertad. Mira. Ahora el mamotreto. Mira. Mira aquí. 80 hojas. Mira esto, mira. 80 hojas. Yo te voy a enseñar una cosa que tengo aquí. Mira, porque dijimos que íbamos a hablar con documentos en la mano. 80 hojas, ¿verdad, mi hermano? Mira, ¿cuántas hay aquí? Dos. Constitución de Weimar. Esto es una constitución. Esto es normal, le quieren imponer la Constitución de Weimar. Qué cosa más grande. Miren, nosotros, los que difundimos la idea de la restitución de la Constitución, primero que nada, explicamos el asunto histórico, explicamos todas estas irregularidades y ponemos la idea como bandera, ponemos la idea como motivo para mover a las personas, para que las personas piensen, razonen y basado en algo que se llama legitimidad, que la legitimidad es lo que mueve a los pueblos, la idea de la injusticia es lo que mueve a los pueblos. La idea de que nos hicieron una injusticia, de que se fue injusto con el pueblo, se abusó con el pueblo, se le mintió al pueblo, se le quitó su ley legítima. Estas son las cosas que mueven al pueblo. Al pueblo no lo mueve el abuso ni nada de eso. Eso son todas cosas que una manifestación en Cuba de motivada por hambre o por situación y qué sé yo, eso se acaba con unos carritos sandwicheros en las cuatro esquinas, ¿no? La idea de nosotros cuando aparecen otras tendencias es simplemente preguntarles qué piensan ellos de la idea de restituir la Constitución, que no quiere decir que esa organización no pueda ejecutar su plan de gobierno, porque una cosa es Constitución, otra cosa es plan de gobierno. Nosotros le pedimos a las personas, mira, que considere la ejecución de su plan de gobierno bajo la Constitución del 40, no la del 19, como obviamente quieren ustedes, al parecer, o la de Weimar, ¿o no? Es que es lo mismo que no tener constitución. Tener la constitución de Weimar hoy es lo mismo que no tener constitución. Independientemente de una cadena de ilegalidades que hay por ahí para atrás, ¿no? Entonces, no podemos imponerle la constitución a nadie. Si pudiéramos imponerla, la impondríamos en La Habana, desde el Palacio de Gobierno, ¿ya? Aquí, en las redes, lo único que tenemos es nuestro discurso, nuestros argumentos. Y si tú sientes imposición del argumento ajeno, obviamente es flaqueza del tuyo, ¿no? Es que tu argumento no está muy fuerte. Eso es lo que tú le llamaste, un mamotreto. Así que mira, mamotreto. Hoy nosotros vamos a hablar con todo el que quiera entrar acá, porque estamos dispuestos a debatir y estamos dispuestos a fajarnos. Pon el link ahí. Ponle el link a Joiner. Yo lo puse. Mira, yo lo puse en mi Facebook. Está puesto ahí. Está puesto el link. Entonces lo tienen ahí porque antes de poner la descripción del debate que vamos a tener hoy, yo lo primero que puse fue el link para que se metan. Es que estas personas que se echan el día entero la vida en las redes, como dice este del lado acá, Henry, yo ni los conocía ni sabía que existían. Pero bueno, me perdí esa directa. Esta directa yo la vi en retransmisión. Cuando Miguel y yo terminemos de analizar la Constitución del 40. Es decir, vamos a hablar Miguel y yo, vamos a leer, porque si no se lee, no se puede hablar. Y cuando hayamos claro. leído, entonces va a entrar todo el que quiera entrar a argumentar o a pelear su decisión. Estamos dispuestos a todo. Seguimos. Mira, Miguel, yo ya lo dije, yo no tengo nada contra ningún individuo. La mayoría de los que más hablan acerca de eso, los considero mis amigos, los considero luchadores por la libertad, pero le pusieron una pelota en la mano, le dijeron esto es un puñal y andan dándole pelotazo. A ver, si te refieres a mí, yo y tú no somos amigos. Yo y tú no somos amigos.
La impresión que tú me das a mí no me alcanza para eso. La gente con la constitución del 40. Así sí. Que un grupo de comunistas le puso una pelota en la mano. Y yo, ¡ah, te mataré, comunismo! Con una pelota en la mano, dándole la cabeza. Así. El tipo habla hasta con rabia. Este tipo está mordido. A ti te están presionando mucho. Eso es lo que hay en realidad. No es contra el así mismo. Es contra el troll que le metieron en el medio. Un troll es el troll que le metieron en el medio, sí. Absurda, que deforma todo el discurso. La constitución del 40 ha sido un troll. Un troll en la red. Un troll. Vamos a ver. Pero no para ti. La constitución del 40 es un troll para la dictadura. Para la dictadura. Qué extraño, ¿eh? Qué extraño. Tú tienes muchas cositas extrañas. Mira, fíjate lo extraño. Tú estás hoy en camisa a 10 grados. Eso fue el lunes. El día siguiente estabas abrigado a 13 grados. Y al otro día estabas más abrigado todavía, a 16 grados. Tú estás raro. Tú estás rarito, loco. A ver, un troll en las redes. Yo primeramente quiero decir esto, porque cuando uno hace una crítica se supone que tiene la solución. Cuando tú entras en el debate con lo que defiende la Constitución del 40, te dicen estos conceptos legales. El primero, nunca fue derogada. Sabemos que fue derogada de forma tácita, al menos. Un golpe de Estado no es, no es legal. Tú estás diciendo que el golpe de Estado es legal. Dos veces o tres veces. Tres veces. Derogado de forma. O sea, bueno, realmente se le dieron dos golpes de Estado. ¿Ya? Técnicamente se le dieron dos golpes de Estado. Tres veces. Tácita. Segundo, te dicen, el hilo constitucional te lleva hasta el año 40, porque nunca fue derogada. Ya sabemos que fue derogada. El hilo constitucional te lleva hasta el año 52. No hasta el 40, hasta el 52. Así que vamos a apoderarnos ahora del hilo constitucional, un término que se inventaron, que no es ninguna categoría política. Ahora ya empieza a aparecer en artículos, ¿voy? No es ninguna categoría política. El hilo, la palabra hilo, o sea, algo que tú sigues constitucional, algo que tú sigues respecto a la ley constitucional, respecto a la constitucionalidad del hilo ese histórico, ¿no? Se dice hilo constitucional cuando tu análisis va desandando lo que es la ruta, pues vamos a decirlo de otra forma, la ruta constitucional de la consecutividad legal en base a la constitución. Eso es lo que se llama hilo constitucional, seguir el hilo de algo, ¿ya? Y eso no necesariamente es política hasta que no se discute. Cuando se discute sí se convierte en política, porque nada tiene el privilegio de ser político o no ser político. Todo puede ser política. Todo está en que se cuestione socialmente. Cuando la sociedad cuestiona cualquier cosa, lo que sea, el alto de la hierba del patio, la velocidad de un carro, todo lo que está en un proceso de discusión y cuestionamiento es política. Y cuando comenzamos a discutir y a poner dentro de las discusiones públicas, volver y retomar la constitución del 40, estamos retomando un hilo constitucional y se convierte en política. La política no tiene, no hay palabras con privilegios políticos, no hay temas con privilegios políticos. Política puede ser cualquier cosa, todo está en que te lo cuestiones públicamente, que sea motivo de discusión de la sociedad y provoque divisiones en la sociedad, polémica, y que al final se llegue a un acuerdo. Cuando se llega a un acuerdo y se firma el acuerdo y se escribe, dejó de ser política, se convirtió en consenso, en ley. Y eso es política. ¿Se lo inventaron? Sí. Y vamos a jalar el hilo y seguimos 1940, seguimos hablando el hilo y llegamos a 1901, seguimos hablando el hilo. Llegamos ¿Que fue a la derogada? No, es que a la vez que vas de la constitución de 40 a la de 1901, pues ya te jodiste. Del 40 al 52 hubo legalidad. Hubo legitimidad, hubo consecutividad legal. Del 52 en adelante no la hubo. Hasta ahí es hasta donde tienes que llegar. Llegamos a Himawayú y por último llegamos a Guaymar. Lo siguiente que te dicen es cómo tú logras sí. Sobrevivir a un periodo de transición sin que se imponga un grupo político que no sé qué. Ah, sí, fácil. Mira, yo cojo la constitución de Guaymar en la mano y digo, esta fue hecha para un periodo de transición. Y no para gobernar de forma permanente. Tiene apenas 29 artículos. Esto es Cuba.
Cuba, la que surgió en 1869. Cuba liberal, Cuba la de Césped, de la de Agramonte, la de, vamos a ver, ¿de quién más? ¿De quién más? Mira. Dice que esta es la Cuba de Carlos Manuel de Césped, de Salvador Cisneros Betancur, Francisco Sánchez Betancur, Miguel Betancur Guerra. Mira, la Cuba de hoy es de nosotros, ¿ya? Y no de esos héroes que estás mencionando, que además la mayoría nacieron españoles y murieron españoles. Estamos hablando, estás hablándome de tres o cuatro constituciones atrás. Tres, esto no es serio. Esto no es serio, esto es cómico. Pero para mí es simplemente parte de lo que te mandaron a hacer. O sea, crear una turbulencia, una desestabilización, crear problemas, ¿no? Pero vamos a seguir con la estupidez. Jesús Rodríguez, Antonio Alcalá, José María Izaguirre, Honorato del Castillo, Miguel Jerónimo Gutiérrez, Arcadio García, Tranquilino Valdés, Antonio Lorda, Eduardo Machado, Ignacio Gramonte y Antonio Zambrano. Gracias, gente, más buena aparecen aquí, hermano. Este es Cuba la de verdad. Lo que crea. Sí, claro. Esta es Cuba la de verdad. Tremenda demagogia. Esta es Cuba la de verdad. Porque tú lo hiciste. Tú lo hiciste. La nación, no un grupo de... Y luego los tontos, los anormales, somos los pinareños. Este es de Holguín, Henry es de Holguín, y este de Cayo Mambí. Y los tontos somos los pinareños. Los de retraso mental son los pinareños. Político corrupto y gordo, descarado y comunista, que se sentaron en el año 40 a hacer la constitución que le salió a ellos de la inmigración. Fíjate qué clase de historiador, como habla así, saltándose la historia como le da la gana a él, como le sale a él de sus timbales ponerla, ¿no? E imitando a las repúblicas de Weimar en Alemania, que duró 15 años, 18 al 33, o a la Segunda República Española, que duró solo 8. Ah. Mira, ¿de dónde tú sacas eso? La Constitución del 40 fue la más auténtica que se ha hecho hasta hoy en la historia de la humanidad. Se transmitió por radio, en vivo. Habían altavoces afuera del Capitolio. Los palcos se llenaban del pueblo. La gente iba después del trabajo para allá. Los constituyentistas, cuando tenían dudas, llamaban a sus municipios, a sus provincias, para discutir lo que iban a votar. ¿De qué tú estás hablando? ¿De qué tú estás hablando? A mí sí me recuerda, el periodo de la Constitución del 40 me recuerda a la Alemania nazi, duró 12 años. 12 años, sí, eso tiene. Ese tipo de esquema nacionalista socialista, es decir, nazi, nacional socialista, tiene una esperanza. La palabra, vamos a dejarte, porque la palabra no viene ni de nacional socialista, pero bueno. Esperanza de vida promedio. La palabra esta de el nazismo viene de, increíblemente viene de una palabra hebrea. Judía. De 12 años. Date cuenta. No hay más. Los nazis duraron 12 años, ¿verdad? Ahora tú dices, la Segunda República Española duró 8. Y la República de Weimar, que fue en quien se inspiraron en la 15. La Segunda República Española y la República de Weimar, 15. En total, 23, 11 y medio, 12, redondeado. La Constitución del 40 no se inspiró en nada. Casi toda repite muchas cosas de la Constitución de 1901. Repite muchas cosas de la Constitución de 1901. Muchas de las leyes que se hicieron leyes en la Constitución del 40, eran leyes del gobierno de Grau de los 100 días, que fueron 127 o 122, no me acuerdo, no fueron 100 nada más. O sea, muchas de estas cosas, de estas leyes que venían del plan de gobierno del directorio del 30, fueron aprobadas y quedaron como ley en la Constitución del 40. Todo esto es trabajo de cubanos honorables y respetables. Y es un trabajo hecho, es una herencia histórica. ¿Ya? Que resulta que es gratis para nosotros hoy. Pero que ha costado mucha sangre al pueblo de Cuba. Y costó, por ahí están los costos en millones de pesos que costó hacer la Constitución de 40. Déjame seguir. Todos 12 tienen una esperanza de vida genéticamente. Cuando tú mezclas nacionalismo con socialismo, te genera un número 12. ¿Ya? Así mismo. Ese que tiene el año. Así. Mira, tiene la esperanza de vida de un perro. Ese tipo de esquema. Que intentan establecer un equilibrio entre la burguesía y el proletariado. Comunismo. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Que intenta amanecer un equilibrio. Establecer un equilibrio entre la burguesía y el proletariado. ¿Dónde, mijo?
¿Dónde? No hable más de estupideces. ¿Dónde la Constitución del 40 establece un equilibrio entre burgueses? ¿Dónde menciona el proletariado? ¿Dónde menciona la burguesía? ¿De qué tú estás hablando? La burguesía y el proletariado, dime, la división, la lucha de clases, rápido. Al cual Martí se oponía rotundamente. A ver, esto, ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta el trasfondo marxista del lenguaje de estos dos, ¿no? Lo que hay de marxismo detrás del lenguaje de estas dos personas, ¿no? Que fue la mayor crítica que le hace Martí a Marx. No hay separación del proletariado y la burguesía. No hay proletariado. No puede haber, porque si no hay libertad. Cubano. Así mismo. Hay entonces, cubanos. Miguel, yo te propongo, ante todo, antes de empezar con la dichosa Constitución del 40, con la dichosa Constitución del 40, los molesta. Sombra el comunismo. Yo te propongo leer rapidito la Constitución de Weimar y hacer un análisis pequeño. Te voy a explicar por qué. Vale. Dije, lo primero, porque si tú no tienes la solución, se supone que la crítica no lleva a ningún lugar. Lo segundo, porque esto es el concepto opuesto. Mientras 1940 es socialismo, nacionalismo, comunismo, tiranía, estatismo, Guaymaro es libertad. A ver, fíjense todo lo que dijo este muchacho. Ya te iba a decir pinareño, pero no. Yo no le puedo faltar respeto a los pinareños. Primero porque soy pinareño, ¿no? Mira, los americanos, el capital norteamericano en el año 40 era sobre el 64% del capital de inversión en Cuba era norteamericano y apenas un 13, un 14% era cubano, era capital nacional. El resto lo completaban España, Francia, Alemania, algunos árabes y tal, conformaban el capital de inversión en Cuba. Otros mexicanos, cosas así, pequeños capitales. Conformaban el resto entre 78% que ocupaban entre los cubanos y los norteamericanos. Entre el 40 y el 52, los norteamericanos no perdieron una sola empresa. El capital, se invirtieron más dinero en Cuba. Los norteamericanos durante ese periodo invirtieron más dinero en Cuba. Y a pesar de eso, para el año 52, el capital norteamericano estaba cerca del 14%, 12 al 14%. Del capital que había invertido en Cuba, sin disminuir su capital y sin dejar de invertir, o sea, aumentando el capital de ellos. Sin embargo, el porciento bajó al 13 o 14 y el capital de inversión de los cubanos aumentó al 64-65%. Lo que quiere decir que la Constitución del 40 favoreció al cubano. Y era una de las premisas fundamentales de por qué se hizo la Constitución del 40. Para favorecer al nacional cubano. Ya. Te puedo citar algunas leyes, por ejemplo, la ley del 80-100 y tal, que beneficiaba a los cubanos. Pero este vuelco, cuando los norteamericanos, sin dejar de invertir y sin perder nada, pasaron a ser el 14% y los cubanos invirtieron tanto y evolucionaron tanto que pasaron a ser el 65%. Te dice a ti de que la Constitución del 40 dio un empuje a la economía por las garantías que ofrecía, por la protección que o sea, el amor a los cubanos, ¿no? Y todo esto se vuelca de esa manera que te expliqué. Y lo que te dije el otro día, los datos que te dije el otro día, de que en Cuba, en el año 49, los cubanos gastaban en la Florida anualmente 70 millones de dólares, que es el equivalente, era el equivalente en aquel momento a la producción de cítricos de la Florida. Que en ese mismo año compraron 43 millones de dólares en arroz, que era la tercera parte de la producción nacional de Estados Unidos de arroz. Hicieron fábricas de zapatos en Cuba, dejaron de importar zapatos norteamericanos, hicieron textileras, hicieron fábricas de confección, dejaron de importar ropa norteamericana. Y además de eso, hicieron un molino de trigo en regla. Esto provocó dos protestas en el Congreso de los Estados Unidos, porque Cuba ya era un país prácticamente desarrollado. A finalizar la Segunda Guerra Mundial, por un problema de que quizás no tuvieron mucha visión, los Estados Unidos decidieron quitar la niquelífera, la planta de níquel de Moa. Quitarla, desmantelarla. Y sin embargo, los cubanos
mitad capital cubano y mitad capital privado norteamericano y capital privado cubano, compraron la niquelífera de Moore. Eso te habla a ti del enorme nivel ya que tenía Cuba, que en esos momentos era la 28 economía del mundo. La 28. En el año 40 éramos nada. Éramos un desastre. ¿Ya? En el año 40. Vamos a seguir. Oh, liberalismo. Todos estamos representados. Y los legisladores tienen libertad para adaptarse a la realidad. Sin esquema prediseñado. Vale, acomódate, me avisa. Dale, espérate, que estoy buscando al niño que está aquí. ¿Cuál es el niño? Danilo. Espérate, baja tu mal teléfono. Sí, sí, hace, está metiendo. Vamos a darle un poco para adelante a esto. Le pone el metro. Así mismo. Exacto. Seguimos. Ante la Cámara de Representantes deben ser acusados cuando hubiera lugar. Si quieres, pausa el micrófono y yo leo por el momento. Vale, voy a pasar el micrófono mejor, sí, porque está mi chaval aquí, está la madre aquí también. Sí, seguimos. La Cámara de Representantes nombrará al presidente encargado del Poder Ejecutivo, el general en jefe, el presidente de la sesión y demás empleados suyos. Coño, toda una república. Seguimos. El general en jefe está subordinado al Ejecutivo. La Cámara de Representantes nombrará al presidente. Eso es lo que hizo la Asamblea Nacional en Cuba, nombró a Canel. Tú eres tonto. ¿De qué mundo tú sales? ¿Tú no sabes lo que tú estás leyendo ahí? Lo que tú estás leyendo ahí dice que el Congreso, a ver si tú entiendes, no. Que el Congreso es quien elige al presidente. Coño, esto sí es una república. No jodas. Déjame saltarme porque... Déjame escuchar las imbecilidades estas, porque yo no había llegado hasta aquí. Debe darle cuenta de sus operaciones. El general en jefe está subordinado al Ejecutivo y debe darle cuenta de sus operaciones. Es decir, está limitando a los militares. Tanto limitan al presidente que Céspedes no siguió siendo presidente, Céspedes lo destituyeron. Y como si el 40 le diera el poder a los militares. Seguimos. Es decir, que Céspedes nunca tuvo ánimo de dictador ni función de dictador. Seguimos. 8. Ante la Cámara de Representantes deben ser acusados cuando hubiera lugar el presidente de la República, el general en jefe y los miembros de la Cámara. Esta acusación puede hacerse por cualquier ciudadano. Igual que en la Constitución del 40. ¿De qué tú hablas, tonto? Si la Cámara la encuentra atendible, someterá al acusado al Poder Judicial. 9. La Cámara de Representantes puede poner libremente a los funcionarios cuyo nombramiento le corresponde. 10. Las decisiones legislativas de la Cámara necesitan para ser obligatoria de la sanción del presidente. Mira, ya se fue la primera hoja. Ya así mismo. Con esa basura. Una república de 4 gatos metidos en el monte y tú me estás hablando a mí de eso. No jodas, chico. Vamos a seguirle para adelante a esto. Porque y en sesión permanente desde el momento en que los representantes del pueblo ratifiquen primero, por eso los cubanos, tanto cubanos creen tanto en el presidente. ¡Oh, el presidente! Cuando aquí el presidente es la última porquería. Es decir, ahí está. El ejecutivo es independiente, llámale el primero. Le sigue el legislativo, que es el que pone el presidente. Y por último, con menor importancia, el ejecutivo. Le sigue el legislativo, que es el que pone el presidente. ¿Y a él le parece bien eso? ¿A él le parece bien eso? Bueno, entonces a ti te parece bien la Constitución del 19. Porque el legislativo es el que pone el presidente. Es decir, judicial, perdona, dije otro nombre. Judicial, legislativo, ejecutivo. Así. O sea, por orden, no, por jerarquía. Y eso te parece bien, que haya jerarquía. En vez de que haya balance de poderes, a ti te parece bien que haya jerarquía. Claro, no. Por orden. En una tiranía. Y el pinareño soy yo, no se les olvide eso. Tiranía es al revés, lo que hay en Cuba en la actualidad o en lo que propone el 40. Lo que hay en Cuba es la Constitución de Weimar, macho. Lo que hay en Cuba es esa mierda que tú tienes en la mano. No jodas más. Eso es una constitución hecha para tiempo de guerra. Y Cuba es un país militarizado. Y por lo tanto, la constitución del 19 se parece a esa cosa que tú tienes ahí en la mano. Básicamente. Está ejecutivo, legislativo, judicial. Incluso te lo dicen así. Te dicen los poderes de la república. Ejecutivo, legislativo, judicial. No. Judicial, legislativo y ejecutivo. Dilo en el orden correcto. No hay orden, machos. Es horizontal. Hay balance de poderes. ¿Me entiendes? Hay balance de poderes. Esto es una constitución. Esto, y la estamos terminando. Vamos por el... Sí, claro. El legislativo pone al presidente. Sí, claro. Tremenda constitución. Así es la del 19. 22. El Poder Judicial es independiente. Su organización será objeto de una ley especial. Ya.
habrá que hacer la ley, pero para que sea independiente. Las constituciones no son legislaciones. No tienen. Ah, ok. La de 40 ya tiene la ley. Y es gratis. Y es mejor que eso. Nosotros vamos a hacer hoy. Vamos a ver si es comunista. Lo vimos hace más rato desde la carrera. ¿Qué es comunista? Desde la carrera. Lo vimos desde la carrera. El que era comunista en la carrera eras tú. Rato. Mira. Por eso no quiero más muela de constitución de. Oye, mira, no me digas más constitución. No quiero más muela. Lleva no sé qué tiempo dando muela. Él no quiere más muela. Macho, mira para otro lado, no escuche. Confórmate, empieza a reunir tu gente con la constitución de Weimar. Usted nunca la ha leído. La mayoría de las veces no lo han leído. Que lo sé que me lo han dicho. Así personalmente me lo han dicho. No, yo no la he leído y yo la defiendo. Claro, porque defienden la legitimidad, no la constitución. Defienden la legitimidad, hombre. Hay algo que se llama legitimidad. Y cuando tú no quieras la constitución del 40, tienes que cuestionarte tú mismo si tú eres una persona que quieres lo legítimo o quieres cualquier cosa. ¿Me entiendes? ¿Quieres lo legítimo o quieres lo que te gusta? Tienes que preguntarte eso. ¿Quiero lo que me gusta o quiero lo que es legítimo? Porque uno lucha por lo que le gusta, pero uno respeta lo que es legítimo. ¿Me entiendes? Y si lo legítimo no coincide con lo que a ti te gusta, simplemente haz una lucha política desde la sombrilla de la legitimidad y cámbialo. Y cámbialo. La otra cosa es hacer como hizo Fidel, que es como estás haciendo tú. Pues la defiendo. Usted sí que sabe. Parece que hubiera sido educado por Fidel. Mira, léase la de Guaymaro. Se la va a leer en 5 minutos. La acabamos de leer en público. El que me diga después de lo que estamos acá. No, yo nunca he oído hablar de la condición de Guaymaro. No, no, porque usted la leyó aquí junto conmigo. Porque no quisieron que se la leyera. Date cuenta que hoy nada más Miguel y yo vamos a tratar los primeros 100 artículos. Y ahí había 29. Porque no hay quien lea en una misma. Sí, sí, sí. Posible. Pero es que la constitución de Guaymaro no servía ni para la Cuba de 1902. No servía ni para esa Cuba. Es una constitución de república en armas. ¿Me entiendes? República en armas. 86 artículos. Además, cada uno es así del tamaño. 80 páginas. Y vamos a llevarlo salteado. 40 veces más. 40 veces más. Mintiendo, engañando, dominando. Así mismo, allá. Dominando. No, ni mintiendo, ni engañando. Dominando. ¿Viste cómo se te va? Es que no estás entrenado todavía, loco. Tenemos que entrenarte. Tienes que virar para atrás. Tómate unas vacaciones a Cuba y que te entrenen un poquito. Ahí nos tienen bien estudiados a nosotros. Bien estudiados. Ellos pueden decirte. Es que donde tú estás, bueno, a no ser que subas a Canadá, no te pueden entrenar. O sea, después de los 5 espías, Cuba no se arriesga a traer información en persona a sus agentes acá. Pero bueno, a este otro en España sí, pero parece que es muy bruto. Y entonces parece que el hombre eres tú, ¿eh? El hombre eres tú. Y entonces, pues, tendrías que viajar a Cuba para que te digan, mira, este es el perfil de Vigoa, este es el perfil de fulano, este es el perfil de Mondeja, este es el perfil. Tú sabes, para que tú aprendas, ¿no? Bueno, te hablo de mí porque te has encaprichado conmigo ahora. A mí, tú ni me importa la mierda que hablas. Pero ahora tú te has encaprichado. Le voy a dedicar este ratito. No, es que no vamos a leerlo ni todo. Vamos a leer cerca de 20. Los ¿de 20? Incluso no vamos a atacar la parte socialista, que es el 100%. No vamos a atacar la parte socialista, que es el 100%. Ya con eso él cierra. Él no te demuestra ni carajo. Pero ya él cierra. Y después dice, desmentimos. No, usted no ha hecho nada. Mira todo el tiempo que lleva la mierda esta, 22 minutos. Y tú no has... Lo único que has hecho es cacarear como una gallina socialista, comunista, socialista, comunista. Acaba de decir algo, hombre. Acaba de decir algo. A ver si Putin se da cuenta de cuál fue el error. ¿Me entiendes? Porque tú tienes que explicarle a Putin que cuando la Unión Soviética triunfó en el año 45, tenía que haber puesto la constitución de 40 en todas partes. ¿Me entiendes? Porque es socialista. No, que pasó al revés, que la pusieron los capitalistas, los socialistas no la pusieron. ¿Me entiendes? Después vino un tipo con una cara de anormal a decir que es socialista. El criterio de la verdad es la práctica. La práctica es el criterio más acertado
de la verdad. A ti te pueden dar las fórmulas matemáticas, te pueden dar un fenómeno determinado. Tienes que probarlo en la práctica. Mientras tú no lo puedes pruebes en la práctica, es teoría, es pura teoría. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a seguir. Vamos a ir directo a lo que es comunismo, a lo que es tiranía. De esos 100, vamos a ir a los 20 más dañinos, porque es imposible. Nos vamos a meter aquí hasta las 8 de la tarde. Cuando él diga dañinos y lea los artículos, vamos a saber de qué pata coge a este. No podemos estar a las 15 de la mañana, es imposible. Vamos a ver. Es decir, que está hecha para que no te la lea, ¿no? Mira. Desde que empieces a leerla, yo te voy a dar una. Te voy a leer algo aquí. Armando Jar, fiel comunista. Armando Jar en un discurso. Ministro Cultura. Primero Armando Jar dice, y en un discurso que se titula el discurso La Constitución del 40 como antesala ante la Revolución Socialista. Pero si es antesala, caballo, históricamente está adelante. Está puesta antes. O sea, eso es lo que se llama antesala. ¿Entiendes? O sea, cuando tú llegas al recibidor, esa es la antesala de la sala. Si vino la Revolución Socialista después de la Constitución de 40, pues claro que en ese sentido estuvo ahí cronológicamente. Pero en realidad la antesala de la Revolución Socialista fue Fulgencio Batista Saldívar. ¿Ya? El asesino de Fulgencio Batista Saldívar fue el hombre que trajo el socialismo a Cuba en la personita de Fidel Castro por órdenes del Estado Profundo. Mira cómo ellos lo ponen, mira qué risa más linda era. Ay, qué lindo. Oye, Armando Jar. Dice, la Constitución del 40 como antes, dice. Primero y más concreto que la Constitución del 40 abolió el latifundio. Lo que pasa es que, como se sabe, nunca eso se aplicó en la Constitución del 40. Claro. A ver, en primera está citando a un ideólogo. A un ideólogo castrista. Primero que nada, está citando a un ideólogo castrista. Que tengo la información que trabajaba para la CIA, pero bueno. Fidel perdonaba a los agentes de la CIA que a él le cuadraba. Es un ideólogo castrista, ¿ya? Y vamos a ver qué datos históricos da, ¿ya? Y tú te estás apoyando a un ideólogo castrista. 40. Porque el sistema político reinante, vigente, no lo permitía. Y la abolición del latifundio es el elemento clave de la revolución cubana. A ver, ¿y abolieron el latifundio? No abolieron el latifundio. La revolución cubana no abolió el latifundio, sino que creó un gran latifundio del Estado. La revolución cubana no abolió el latifundio. Creó el super latifundio. Eso es en primera. Ahora, en segunda, muchas de las leyes de la Constitución de 40 iban a implementarse en su cuarto periodo. Y muchos campesinos llegaron al año 59 con beneficios de una reforma agraria que se inició de forma inteligente, suave, con sus fincas casi pagadas. Después de la reforma agraria cacareada de Fidel, que lo de Fidel todo fue cacareado, Kennedy hizo una reforma agraria en América Latina y antes de la Revolución Cubana, en el año 53, Paz Estenssoro hizo una reforma agraria en Bolivia. Las reformas agrarias son comunes en los países o eran comunes en los países agrícolas. O sea, eso no es socialismo ni antisocialismo ni un carajo. Que fue precisamente la extinción del latifundio lo que originó el choque contra el imperialismo. ¿Quién es el imperialismo? Estados Unidos. No era Estados Rusia, Unidos. Era Estados Unidos. El imperialismo le dijo, oye, no me gusta la Constitución del 40. Así de fácil. Ahí está. Y llamó a Batista y habló con Batista, el imperialismo, ¿no? Habló con Batista y el imperialismo malo, ese es donde vivo yo ahora mismo, aquí, con los supermercados sí. Llenos de carne, el imperialismo malo fue el que le puso fin a la Constitución del 40. Está clarito, ¿verdad? Eso sí te lo dijeron clarito los jefes tuyos. La Constitución, ese es Armando Jar, donde defiende la Constitución del 40 como preámbulo a la Revolución Cubana. Esta es la interpretación. Oye, pasamos, que hicimos la carrera y sabemos que nos dijeron la Constitución del 40 era buenísima, era comunista, revolucionario. Era decir, la Constitución del 40 llegó a definir la propiedad en su función social
propiedad en su función social, reconoce la propiedad privada como función social. Es la propiedad privada como función social. Así se reconoce en Estados Unidos, en todos lados. La propiedad privada sobre los medios de producción tiene una función social. Tiene una función social. La función de producir bienes de consumo. No sé. Es que, qué cosa más grande. Es decir, que tú no eres dueño, eso va en función del social. Estado social. No. Si tú tienes una finca y un tractor y tú produces yuca y la vendes en un mercado, tú cumples una función social y nadie te va a quitar ni tu tractor, ni tu tierra, ni tu yuca. ¿Me entiendes? Bajo la Constitución de 40. Eso no significa de que porque tú vas a vender la yuca. Lo que es extraordinario es que ustedes pretendan de que alguien are la tierra con su tractor, que are su tierra con su tractor, cultive la yuca con su, en su propiedad, a la cual tiene derecho de uso, ¿ya? Después vaya al mercado y ustedes me digan, y lo venda libremente y ponga el dinero en su cuenta de banco y ustedes me digan a mí que eso es socialismo. Ustedes me dicen a mí que ustedes no quieren eso. Ustedes me están diciendo a mí que ustedes no quieren eso. Que eso a ustedes les parece mal. A ustedes, ¿ustedes creen que la, para que la propiedad privada realmente sea privada, al guajiro se le tiene que podrir la yuca? Tiene que sacarla y podrírsele. Y no venderla. No convertirla en un bien social de consumo. ¿Ya? Y el pinareño soy yo. El de Pinar del Río soy yo. Socialismo. Anormales, un par de anormales que dicen que la realización del producto del trabajo individual en su propiedad de un productor privado que lo lleva al libre mercado, eso es socialismo. Ahora yo te voy a pedir que tú me leas estos artículos que son los que yo considero más dañinos, y de cualquier manera, si tienes alguno anotado por ahí, también lo vamos a tratar para ir directo al grano. Constitución del 40 ya. Artículo 1. Léeme el artículo 1, por favor. Artículo 1. Cuba es un estado independiente y soberano organizado como república unitaria democrática para el difunde de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo de la sociedad humana. Tiene que ir por parte porque te ha metido el socialismo y el comunismo ahí y la tiranía, todo en un mismo artículo. Es decir, ¿cómo este socotroco va a decirme que ahí está el socialismo y el comunismo? ¿Cómo vamos a ver esto? Yo no he visto esta directa, déjeme decirle. Yo no la he visto. Te voy a leer las dos. Nos vamos para casa. Ya. Así mismo, ya. Cuba es un estado independiente. Y soberano. Menos mal que te parece bien que sea un estado independiente, ¿no? Porque como nada, tú crees que independiente, si le quitas la I y la N, queda pendiente, y pendiente es socialista porque es tutelar, ¿no? Porque, no, o sea, independiente, menos mal, porque como nada, tú ahora me separas la I y la N de la pendiente y me dices Cuba es un estado pendiente, pero ellos le pusieron IN para engañarnos. Ya, puedes hacerlo, déjame ver. Un estado. Cuba no es, bueno, es un país, ¿no? Cuba. Y un estado. Ahora Cuba no es un estado. Yo creo que estoy perdiendo tiempo con ustedes. Es un país que. Cuba es un país. Cuba es un país. Y un país es un estado. ¿Ya? A ver. La Antártida es un territorio inmenso, pero no es un país. Porque en él no hay un estado. Déjeme decirlo rapidito. Un estado es un territorio geográfico con una población que vive en él, con una cultura determinada y con un elemento constitutivo, que puede ser una constitución o pueden ser algunas tonterías como la que tienen los ingleses y los sudafricanos. Un estado, bueno, es un estado. Referencia a las instituciones. Entonces,
Cuba es un estado. Cuba es un estado. Que tú no te has dado cuenta de eso. El fascista, como esta gente, y el socialista y el comunista, te relacionan el país con el estado. Un país puede ser muchos estados. Sí, pero a ver si tú entiendes. Un país puede ser muchos estados. No. Muchos estados es una unión de estados. ¿Ya? Muchos estados es una unión de estados. Estados Unidos se llama Estados Unidos. Son 50 estados que están unidos. ¿Ya? ¿Me copias? Es una unión de estados. Es un estado federal. Estado hace referencia a organización político-administrativa, no hace referencia a personas, no hace referencia a territorio. Wow, un estado no tiene nada que ver ni con las personas que viven en él ni con el territorio que ocupa. Cuba no es un estado, ellos convirtieron a Cuba en un estado. Ay, Cuba no era un estado. Cuba no era un estado. Oye, yo creo que voy a mandarle para allá a Mondéjar. Mondéjar, te voy a mandar el link. Te voy a mandar el link. Estos dos anormales, déjame mandarte el link para allá, para si quieres entrar, porque es que a mí me tienen aburrido los anormales estos, de verdad que, déjame ver acá qué hago yo por acá, disculpen un momentito ahí, no quiero, déjame mandarles el link a Mondeja para si quieres divertirse, ya yo tengo el estómago que no me da más con estos, con estos retrasados mentales, no voy ni a tener nada, ustedes son un par de retrasados mentales, eso es lo que son ustedes, par de retrasados mentales. A veces se les ocurre ahora también venir a demandarme porque le dije lo que son, retrasados mentales y bien, te digo a ti caballero, yo no sé, tanto tiempo sin hacer directa, para venir a tratar de estos dos anormales. ¿Qué cosa más grande? Mondeja, mira a ver, o Eduardo, miren a ver si ustedes quieren entrar ahí. Un par de anormales esto. Vamos a seguir. Cuba es un país. Es un territorio con personas arriba, aunque hablen 100 idiomas, aunque se hagan la guerra entre ellos. Da igual, Cuba es un país, no un estado. El estado es institución. Ellos dijeron que Cuba era el estado. Así que con el Estado no te metas. El mismo concepto actual. Tú estás contra Cuba. Es decir, tú estás contra Cuba. Ay, Dios. Oye, a favor de mi familia. ¿Cómo tú decís contra Cuba? Ay, Dios mío. Ay, Dios. Y cuando tú resumes el Estado aquí en la... Caballero, alguien avísele a Whitney Lore. Este hombre es de Cayo Mambí. Alguien avísele a Whitney Lore. Avísenle a alguien. Hágame el favor. Y avísenle a Whitney Lore para que venga a ver el anormal este que se crió allá en su pueblo. Subirá. Mondeja, te voy a subir. Vas a quedar atrás, pero se te va a escuchar. A ver, dime. Mondeja, no te escucho. Tienes el micrófono quitado. Y no soy yo. Déjame a mí. Déjame quitártelo yo. Déjame activártelo yo. Ah, vas a competir con la camisa. no se puede activar el audio de tu invitado porque eligió... Ahora. Yo lo quito y lo pongo. Oye, me puse la camisa para mandar el mensaje a los jefes. Ah, para mandar el mensaje, pero ¿qué colores? Claro, tú no te sabes el lenguaje ese. Ahí me lo enseñó Tony de la Guardia en el juicio Ochoa. Mira, ese es un comentario que yo les iba a hacer. Ustedes saben que estas camisas azules así, yo después les puedo mostrar muchas fotos, ¿no? Estas camisas azules así y carmelita, distintos colores, es un lenguaje que usa la inteligencia cubana y a nivel de presidente y tal. Después lo vamos a explicar qué significa la camisita que trae el guarapito ese. Fíjense, fotos de Canel, reuniones y tal. Ustedes siempre van a ver a la derecha del presidente Díaz-Canel un tipo con una camisa a cuadros como esa. ¿Ya? Puede ser de manga corta, manga larga. Todo esto es un lenguaje que ellos se entienden. En momento de emergencia. Esto que les estoy diciendo, tal vez la seguridad cubana mañana se pone a averiguar de dónde yo lo sé, me lo dijeron ellos, ¿ya? Para que no vayan a estar investigando por ahí. Este señor que está acá, ahí, Joiner Loforte, hizo esa directa el día martes, un lunes. Ese lunes en su estado
habían 10 grados Fahrenheit. Y el miércoles hace su directa, siguiente, ¿no? La siguiente directa de ataque a la Constitución, la hace ya abrigado, abrigo, abrigo, abrigo. Pero ¿qué pasa? El lunes había 10 grados Fahrenheit. El martes había 13 grados Fahrenheit. Y el miércoles había 16 grados Fahrenheit. Y él estaba en su carro. Y el único día que él se pone la camisa sin abrigo es el día de, es el día que más frío hacía. Entonces, este es el inicio de una operación, para que tengan en cuenta algo. Lo que yo pienso en mi especulación, que este es el inicio de una operación. ¿Ya? Si ustedes van a los juicios, no sé si, Eduardo, tú puedes reenviarme las fotos de Ochoa, Tony La Guardia y esta gente, para que vean. Mondeja, ¿tienes algo, tienes una pantalla verde o algo ahí que se te está viendo enladrillado? Tal vez soy yo. Mira, yo se los mandé a ustedes, lo de Tony La Guardia y eso. Yo lo voy a buscar por acá, porque yo lo tengo acá. Esto es ilustrativo, déjenme ilustrarlos con esto, porque esto es algo que es importante. Yo lo voy a buscar, parece que no, pero sí. Parece que no, pero sí. Entonces, vamos a ver si podemos subir esto de alguna manera. Eduardo, yo te lo voy a enviar a ti. Ok. Y tú lo pones ahí para compartirlo, para yo no salirme de la pantalla esta que tengo acá. Yo no lo puedo poner porque estoy en el teléfono. No estoy en la computadora. Ok. Me hace falta que lo traiga, Mondeja, tráelo tú. Mondeja sí lo puede compartir en la pantalla. Mondeja, lo voy a mandar para el grupo. Ahí lo tienes. Está enviado para el grupo. Me hace falta que lo traigas como para compartirlo y lo compartimos. Ah, Mondeja se fue. Mondeja se fue. Mondeja, acuérdate que tiene problemas de conexión. Pero él viene, es retornador. Ya, entonces, yo no sé ni de lo que estaban hablando los anormales esto ahora, se me olvidó. Mondeja con el lío de código de las camisas. Déjame seguir, vamos a seguir. A ver. Vamos a seguir. Constitución de 40, ¿vas a dar a quién? Al presidente. Sí. Al presidente en funciones en ese momento. Ah, o a una cúpula. Era el presidente, ahí el decía, Estado. Diciendo que es soberano. Mira, soberano significa que no tiene que contar con nadie. Soberano, sí, con el poder. Poderoso. Eso significa. O sea, Eduardo, ellos están criticando el artículo 1. Cuba es un Estado soberano. están criticando que es un Estado y están criticando que es soberano. Yo te digo a ti, y ustedes se ríen de mí, y no, pinareño, no. Pinareño. Oye, avísenle a Whitney Lores. Este hombre es una vergüenza de Cayo Mambié. Joiner Lafuerte, este lo fue. Yo creo que Whitney Lores lo puede alfabetizar. Lo puede enderezar un poquito, el tipo está descarado. La foto está en el grupo, está en el chat. Sí, pero déjame ver cómo la puedo sacar, espérate. Ya la tengo ahí. La tengo ahí. Deme un segundo, déjame ver si es por la derecha. No, esta es para la izquierda. Déjame aprovechar también. Miren, les voy a compartir, además, ¿no? Voy a compartir pantalla otra vez, a ver si no se me van los tontos esto, pero bueno. Déjame leerle la definición de Estado, porque tienen una confusión. Te voy a explicar lo que es un Estado, porque ellos no saben lo que es un Estado. Ahí. Mira, a ver si ustedes me lo pueden compartir, porque se me va a ir la pantalla de ellos. Mondeja, mira. Hay dos formas principales de Estado, el Estado unitario, el federado o el federal. Son las dos formas de Estado que hay. Y un Estado es una organización política compuesta como mínimo por una población, un territorio, un gobierno que goza de soberanía y autodeterminación y mantiene relaciones con otros estados. Él no sabía lo que era un estado. No, estos no. Son graduados de un curso emergente de marxismo, leninismo e historia del Minin, porque si ellos se hubieran graduado en Cuba, en educación superior, ellos supieran todos esos conceptos. Ellos nunca han pasado por la educación superior en ningún país, ni en Estados Unidos, ni en esto. Es un concepto básico. Pero tú no viste este energúmeno ahorita que dice que la Constitución fue derogada
hace 81 años. Dime tú. Déjame. Vamos a correr un poquito. Es decir, la acabaron de hacer y después hicieron una votación. Y la derogaron. Sí, vamos para allá. Mira, a mí no me da rabia con ellos. A mí me da rabia con el menino. Eduardo, usted ahí, el micrófono está abierto y está haciendo ruido. Es una falta de respeto. A mí me da rabia con el minín que nos mande a estos energúmenos a debatir, porque con esta gente no se puede debatir. A mí me gusta debatir con una gente que tenga conocimiento, que sepa, que entienda, que en primer lugar yo no tenga que cada vez que habla hacer un stop, aclararle los conceptos, ¿entiendes? Porque a mí, si voy a debatir de un tema, no tengo que primeramente explicarte el concepto para después ir al tema, porque se hace la discusión se hace aburrida. Tú me llamas, que ellos me llamen y me digan, mira, aclárame todos los conceptos. Hacemos 7, 8 clases de conceptos y después hacemos un debate, porque primeramente tienes que tener los conceptos claros. O te enseñamos los conceptos o no se puede debatir con ustedes. Porque si tú no sabes lo que es un Estado, no puedo debatir. Si tú no sabes lo que es una constitución de una república en armas y una constitución soberana, no podemos debatir porque tienes problemas conceptuales, jurídicos, pero son básicos, nosotros hablamos conceptos profundos. Si tú no sabes lo que es vigente de jure y de facto, no se puede discutir contigo. Si tú me dices a mí que Machado, a Machado le dieron un golpe de Estado, pues no se puede discutir contigo, porque a los delincuentes, a los violadores de la constitución soberana, no se le dan golpes de Estado. ¿Quién ha dicho que a un delincuente se le da un golpe de Estado? No, un delincuente tú lo quitas del poder o lo coges preso porque está haciendo un acto de delincuencia. Esa es una pila de conceptos, claro, de ideas. Si a Machado le hubieran dado el golpe antes del 30, sí. Pero ya, antes de Machado. Machado cogió 3 partidos. Hizo una constitución igualita que Fidel Castro. Se convirtió en un delincuente. Porque la constitución que él hizo no era soberana. Entonces, cuando tú lo quitas de ahí del poder, el pueblo lo quita. Eso no se llama golpe de Estado, eso se llama restituir la constitución de 1901. Más nada. Exacto, que se restituye y después se gobierna por ley fundamental del 33 al 36. Se restituye plenamente en el 36 con unas elecciones. Ajá. Y funciona durante 4 años porque la ley del año 40... Tenía que provenir de la ley de 1901. Estas discusiones son de grandes ligas. Esto no está para el nivel de ellos, esto que estamos hablando nosotros. Pero mira, lo que sucede es lo siguiente. Había una discusión, como la constitución de 1901 no era soberana porque tenía unas enmiendas que le quitaban la soberanía, como la enmienda Pla, el robo de territorio nacional. Entonces, había una discusión. Por eso es que empiezan a inventar con leyes fundamentales. Pero después se dan cuenta que usando el artículo 115 podían hacer la constitución de 1940 y la restituyen plenamente. Es simplemente buscando soberanía lo que estaban haciendo. Oye, entonces, déjame, no se puede. Vamos a seguir con esto. No vale ni la pena. Soberano, independiente. Ok, ese estado independiente, pero soberano. El soberano es el individuo, el que no tiene que contar con nadie para tomar decisiones políticas. O sea, él está explicando de que el Estado no debe ser soberano. Para saber, no, pero quién elige. Eso es la anarquía. Cuando tú no cuentas con nadie para tomar decisiones políticas, se llama anarquía. Sí, sí, no sí. Soberanía. Fíjate, si el Estado no es soberano y el soberano es el individuo, primero que es anarquía, pero segundo, el país como país queda expuesto a que los demás países lo pisoteen. Exacto. Es el individuo, es el ciudadano, no el Estado. El Estado no puede ser soberano. Esto es un demagogo. Un demagogo, pero además estúpido. Es que él confunde ciudadano. Él confunde ciudadano con país. Vamos a seguir. Está buenísimo ese. Déjame leerlo de nuevo. Es una organización política, un Estado es una organización política compuesta como mínimo por una población. Por el Estado está compuesto por una población y esa población está compuesta por ciudadanos, son los ciudadanos de ese Estado. Son literales. La soberanía interna es esta soberanía que tanto hablamos nosotros cuando hablamos de ley constitucional. Claro. Y la soberanía externa es la capacidad de un Estado de tomar decisiones con independencia del resto de los Estados. Entonces, él está confundiendo.
Vamos a seguir. Vamos a seguir. Sí está sometido en libertad. El Estado está sometido, no es soberano. Está sometido al ciudadano. Cuba no es un Estado, ni es soberano. O sea, la ciudadanía nunca, nunca delega el poder a las instituciones del Estado. ¿En qué mundo él vive, no? No. ¿Quién administra el Estado? No, confunde Estado con gobierno. Uh-huh. Él confunde Estado con gobierno. Es lo mismo que le pasa a la dictadura. La dictadura castrista es que él fue educado en ese tipo de sistema. Entonces él confunde Estado con gobierno. Lo mismo que pasa en Cuba. El Estado es el mismo pueblo, que son todos los recursos de una población, de un territorio. El Estado es el pueblo. Las instituciones y el pueblo. El pueblo, las instituciones, el territorio y las leyes. Ese es el Estado. Entonces, el gobierno, lo que tú estás hablando es el gobierno, no el Estado. Vamos a ir. Y aún así, el gobierno tiene poder delegado por el pueblo y que se actualiza cada 4, 5, 6 años, depende del país. Claro. Lo que pasa que en la mente de ellos, el gobierno, como secuestra al Estado, ahora él pone a los ciudadanos contra el Estado. Porque él cree que el Estado es el gobierno. Pero mira, si el Estado no tiene poder delegado, si el pueblo no delega el poder en el Estado por cierto tiempo, entonces, ¿qué sentido tiene el Estado? No tiene ninguno. No tiene sentido ninguno. Vamos a seguir. Cuba es un país independiente y el soberano es el ciudadano. Si no es así, estamos bajo una tiranía. El soberano es el pueblo. Aquí está el veneno ese que bueno, metió. Entonces, en Estados Unidos estamos en una tiranía. Sí, exacto. Todos los países del mundo están bajo tiranía. Están bajo tiranía. Pero a él le cuadra la democracia y la república donde él vive, pero él lo que quiere para Cuba es la estupidez esa, ¿no? No, él no entiende lo que es república. No, él no entiende nada. Si hoy lo vimos en un space, él no entiende ni dónde está parado. Él no entiende lo que es república. Él básicamente habla puramente de democracia. Democracia, mira, democracia, democracia. Mira, acuérdate que por la edad que ellos tienen, ellos son de otra generación. A la gente que había que aprobar, a la gente que había que regalarle los exámenes, a toda esta gente. Cuando... No, pero él está en libertad. Él, si quiere aprender, puede aprender. Lo que hay que darle clase, mira, por lo menos. Mondeja, con esa camisa azul a cuadro, él tiene la libertad en su cabeza cuadriculada. Él no tiene sí. Ahí dijo tú una tiranía. Sígueme diciendo el reto y Miguel de lo que dice, porque es el más importante de todos. Como República Unitaria. República dice. Unitaria es lo contrario de República Federal. Ya negaron a Césped, a Gramonta, a los Cisneros, a todos los que están aquí. No lo negamos nosotros. Lo negó la pero ¿cómo es eso? No, porque según él, esa gente querían dividir a Cuba en pedacitos. Y él no se acuerda, no me acuerdo qué general Mambí fue al que Maceo, que proponía dividir a Cuba, quería el Camagüey y qué sé yo, y vino a presentarse delante de Maceo. Maceo lo mandó a amarrar una palma y lo fusiló. El asunto es que ellos anteponen unitario a federado, y eso no tiene nada que ver. Aquí yo tengo un recuadro que, si quieres, se lo pones ahí, que no, he sacado del libro de política, sí, que dice. A él le parece, escucha, a él lo que le parece es que Cuba, saca tu recuadro y saca las fotos que te mandé por el grupo también. A él lo que le parece es que Cuba debía dividirse en varios estados. Exacto, él lo que te está diciendo es que cada caudillo tiene el derecho de crear su propio Estado. Exacto, pero fíjate, sí. Bajo ese precepto, él me dice a mí que la federación de municipios es una idea, ¿qué fue lo que me dijo? O sea, anárquica, qué sé yo, una estupidez esa. O sea, a él le pareció mal la federación municipal, la federación de municipios como concepto que fractura el poder, el gran poder. La independencia municipal, la federación de municipios como concepto que fractura el poder, que disminuye los poderes del Estado, del gran Estado, le pareció mal y dice que es libertario. O sea, no sé, vamos a seguir. Lo negaron a todo. A República todo. Unitaria significa que no hay autonomía, es el concepto opuesto. No hay autonomía. Eso no significa eso. Eso no es eso. Vamos a seguir. República Federal, yo me he encontrado con músicos de oído, como dijo Grisel aquí, gracias Grisel por estar acá, que me dicen, no, República Unitaria significa que es un solo país. Entonces, ¿significa que Estados Unidos es una República Unitaria? Significa que es un solo país, ¿verdad? ¿No es así? Es un país formado por un territorio único. Por un solo territorio. Un solo territorio único. Uh-huh.
No. Entonces significa que Inglaterra, que es una monarquía, es una república unitaria, o que Canadá es una república unitaria. Oye, república unitaria significa que hay una sola legislación, la nacional, nada más. Vale, que ves que hay como 150 y pico de repúblicas unitarias en el mundo. Uh-huh. 150 y pico. El loco este de que habla. Que se impone de un extremo al otro del país. Es la negación de una república federal o basada en... No, es la negación del relajo que tú quieres armar. Porque tú lo que quieres en realidad es mucho relajo. Que no se entienda nada para que el pueblo siga como está. Eso es lo que tú quieres. Autonomías. O de una confederación como la que creó Céspedes. Yo digo confederación, no federación, porque Céspedes dijo igual número de representantes por cada estado. Es confederación. Escúchate, pero ¿qué locura es esa? Pero si en la constitución están incluidos los delegados en partes proporcionales para todo el mundo. Bueno, no. Es que déjalo. Vamos a seguir. Es decir, para hacer una federación iba a ser un número de representantes dependiendo del número de habitantes. Céspedes creó algo más allá, más autónomo todavía. Digo Céspedes porque es el primer nombre que aparece. En realidad son todas estas personas. Y porque fue el que empezó la lucha en la de Mahagua. Por eso siempre lo mencioné. Sí, claro. Huyéndole a las deudas que tenía, le cogió adelante a Vicente. Ajá. Aguilera. A Vicente Aguilera, ¿no? Eso saben bastante los espíritus. Sí. Esta gente. Seguimos. Crearon una confederación, algo más. Oye, es que se mira, es que Céspedes no luchó tampoco por eliminar la esclavitud. El no. Que se le sumaba a Céspedes, si Céspedes triunfaba, iba a dejar de ser esclavo, pero el que era esclavo y no luchaba por la libertad, se quedaba siendo esclavo. Eso no uh-huh. Te lo están diciendo ellos. ¿Y qué pasó aquí? República Unitaria, ustedes son cubanos, ustedes son la República de Weimar, la Segunda República Española, ustedes son familia de Josip Broz Tito. Ni es. Ya, porque él lo dice, ¿verdad? Sí, él lo dice así. ¿Y por qué eso te ocurre así? Ellos lo dicen, pero no demuestran, ¿entiendes? Ese es el problema de ellos. Es que lo que quieren son colgar etiquetas, Mondejar, están pataleando. Es una perreta tipo la mesa redonda de la que forma Randy Alonso y Taladrí. Eso es lo que es eso. Eso no tienen argumento ninguno. Hay un poquito más. Eso está mandado todo. Vamos. Yo pienso que hay un poco más ahí, porque incluso el asunto es que ellos se presentan como historiadores. Entonces, ni incluso desde el punto de vista de la historia ellos saben explicar lo que dice esa constitución. Ellos no entienden la historia de Cuba tampoco. Pero ese no es el problema. Si hay alguien del mini viéndonos aquí, algún oficial, por favor, mande gente que dé deseo de hablar con ellos. Al nivel de nosotros, nosotros necesitamos, mira, aquí se lo voy a mandar a decirle a los jefes del MININ, mande gente que esté al nivel de nosotros, no estos mongólicos. Vamos a seguir con los pinareños, con el perdón de los pinareños. Ese creó una federación comunista, ni a soviético llega. Seguimos. 7. Dice, unitaria y democrática. Unitaria y democrática, dice, para el difunde de la libertad política, la justicia social, equidad, socialismo, justicia social, el rico del pueblo. A ver, ¿y qué es lo que ustedes quieren? La injusticia social, ustedes quieren una sociedad sin justicia. Yo no entiendo por qué. Ahora justicia social está mal. No, ellos lo que quieren es lo que hacía Batista, que no solo los torturaba, porque Batista no solo los torturaba, sino que los despedazaba en pedazos y te los tiraba ahí a los jóvenes, los despedazaban y los tiraban en las cunetas. Eso es lo que ellos quieren, eso es la justicia que ellos quieren, es la de Batista, la de Fidel Castro. Que despedacen a los jóvenes y los tiren en las cunetas. Pero tú te imaginas. Pero él te está diciendo que la constitución es socialista porque tiene justicia social. Pero es que quiere decir que en el socialismo hay más justicia que en el capitalismo. A ver, ¿qué es lo que tú quieres? Injusticia social. Él quiere justicia social. El problema es el siguiente, caballero. La ley se elabora para que haya justicia social. ¿Qué cosa es la ley? ¿Qué cosa es un código de ley? Es para establecer la justicia social. Porque además,
La justicia es algo social. ¿Me entiendes? Ahora, si tú quieres la justicia antisocial, ¿me entiendes? Si tú quieres la injusticia, pues no, en la Constitución del 40 sucede que no se legisló la injusticia como objetivo de gobierno, como objetivo de orden social. No, 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 no. Yo no sé en qué mundo tú quieres vivir. ¿Ya? Yo no sé en qué mundo tú quieres. ¿Tú quieres vivir en un mundo de injusticia social? Vamos a seguir. Socialismo. Es mejor quitarle el dinero al rico. Son términos claves. Es mejor quitarle el dinero al rico y llevarlo al pobre que hacer al pobre rico. Recuerda siempre eso. Dice. Espérate, Vigoa. En la Constitución del 40 jamás se le quitó el dinero al rico. Eso es cuento. Eso es demagogia pura. Eso es demagogia pura. El capital de inversión cubano aumentó descomunalmente durante los primeros 12 años de la Constitución. Ya, descomunalmente. Al punto que cuando fueron a cerrar, yo lo dije ahorita, cuando fueron a cerrar la fábrica de níquel, lo dije en una directa de MOA, la compraron capital privado cubano y norteamericano mitad y mitad. Y los americanos... Oye, lo que hicieron, tú sabes lo que fue. Lo que Cuba estaba, era, se estaba convirtiendo en un país agrícola desarrollado. Uh-huh. Y entonces lo que hicieron fue meter a estos dos agentes del Estado Profundo, Batista y Fidel. Fíjate que Fidel nacionalizó 400 grandes industrias exportadoras a Estados Unidos. 400, ahí está en un periódico, 400 industrias exportadoras a Estados Unidos. Es decir, que Cuba estaba pasando a ser un país agrícola industrializado. ¿A qué rayo le iba a vender Estados Unidos todos esos empresarios a Cuba? Nada, porque Cuba se lo iba a vender a ellos, que con mano de obra más barata y todo. Entonces, el grave problema de violación de la Constitución del 40 sale del Estado Profundo y de los empresarios que está afectando la industrialización que está ocurriendo en Cuba. No es nada. Esa es la complicidad del Departamento de Estado con los empresarios que estaban en las mismas ramas de las industrias que se estaban haciendo en Cuba. En Cuba se producía gomas de carro. En Cuba no había necesidad de comprar gomas de carro. Entonces, la industria automovilística de Estados Unidos, eso la volvía loca. Porque era un mercado, en Cuba habían no sé cuántos carros por persona. Entonces, todo eso es lo que lleva a la violación de la Constitución del 40, no lo contrario. ¿De qué estamos hablando? Vamos a seguir. El bienestar individual y colectivo. El bienestar individual y colectivo es que el bienestar colectivo es garantía del bienestar individual. O sea, para eso se hace un Estado, para el bienestar de todos. ¿Entiendes? Para eso se hace un Estado, para el bienestar de todos. Oye, para si no le gusta, que mira, que coja el carro ese y se vaya por el césped, no ande por la carretera, porque la carretera, ¿por dónde anda? Es un bien colectivo, la gasolinera. Lo que a mí me jode es que todos estos comunistas, todos estos agentes castristas, vienen a criticar a la Constitución del 40 en Estados Unidos. Ninguno va para allá. Ellos quieren anarquía, quieren caos, quieren dictadura, pero ninguno se va para allá. Todos vienen para aquí. Vamos a seguir. Solidaridad humana, mi hermano. Y la solidaridad humana, socialista. Muela socialista, que lo único que significa es que te van a someter con un sistema de educación para volverte solidario, humano. Pero es que eso no. ¿Qué clase digo? Bueno, a ver. Seguro que una constitución va a promocionar la discordia, ¿ya? ¿Ya? La discordia. La injusticia social. La constitución de ellos es la anarquía, la injusticia social, la discordia, nada de armonía. Él va a manejar por el césped, por la parte de afuera de la carretera, chocando con los postes de la vaquería que hay ahí al lado, porque él no, nada que sea social, él va a usar. Él no va a usar carretera porque es social. Las cárceles no las va a usar. Él va a coger los prisioneros y los va a amarrar atrás de su casa. Yo no sé qué rayos están dando. Vamos a ir con los animales. Porque tú no eres humano ni solidario. Eso es lo que significa. Para quitarte lo que no tienes. La solidaridad para quitarte lo que no tienes, lo que te hace falta, y hacer que populismo a través de eso. Como, es lo mismo que hace. Fíjate toda la mierda que han hablado hoy, no han salido del artículo 1. O sea, ¿cómo no les da vergüenza?
Esa es la mesa redonda. Esa es la mesa redonda. La mesa redonda, mira. Es lo mismo. Es un sistema de solidaridad humana, el bienestar colectivo, la justicia social, la república unitaria. Pero vete de Estados Unidos. Tú vives en Estados Unidos, donde hay solidaridad humana, donde hay justicia social, donde hay millones de cosas para el disfrute del colectivo. ¿Y no te vas de Estados Unidos? Vete para Cuba, donde no existe eso. Pero escucha, el otro tonto vive en España, donde todavía hay más justicia social, más estado de bienestar. Este vive en España. Déjame seguirlo. A través del Estado. A través del Estado. ¿De quién sino? Ahí está. El Estado. Sí, Joiner. ¿Hará toda esa justicia? Porque te topas a alguien y te dice, no, es la constitución más avanzada de la época. Claro, la más social. Y más progresista y más avanzada de la época. Sí, es la más avanzada socialista de la época. Oh, porque ahora el socialismo es más avanzado, ¿no? Exacto. Él lo están diciendo hace rato. Mira cómo se le escapa la... Sí, ellos hace rato que están diciendo que justicia... Que el socialismo es más justo. O sea, ellos dicen que hablar de justicia social es ser comunista o socialista. Exacto. En España hay menos justicia social que en Cuba, porque Cuba es socialista. A no ser que ellos me digan que Cuba no es socialista, pero vamos a asumir que ellos asumen que Cuba es socialista. Y quiere decir que en España hay menos justicia social que en Cuba, porque la justicia social donde existe es el socialismo y en Cuba es socialismo. Es en el socialismo. Oye, la tesis. Según ellos, el bienestar social solo existe en el socialismo. En el capitalismo vivimos con el malestar social. El amado, o sea, socialista de la época. Estados Unidos. No se le para al lado a la inglesa. A la americana, vamos a decir. Claro. Para ahí. No se puede. Toda esta gente cometen el mismo error. Mira, confunden la constitución federal con la constitución de un estado. Cuba es un estado. Y Estados Unidos tiene 50 constituciones de Estado. No, la Constitución Federal no sirve para dirigir Florida. No sirve para... Si sirviera para dirigir un Estado de Estados Unidos, nada más existiera en Estados Unidos una Constitución. En Estados Unidos hay 50 constituciones de Estado. Por eso hay cortes estatales y cortes federales. Por eso hay policía estatal y policía federal. Eso es... Cuando tú estudias en Cuba... En Cuba, como no entienden lo que es Estados Unidos, los maestros no entienden. En Cuba creen que Estados Unidos tiene una sola constitución. Fíjate si esta gente lo que leen son libros castristas, que ellos creen que en Estados Unidos nada más hay una constitución. La constitución federal es como un reglamento para armonizar las 50 verdaderas constituciones de Estados Unidos. Las verdaderas constituciones de Estados Unidos son las 50 de cada estado. La constitución federal es un reglamento hecho por un grupo de personas para armonizar eso que le ordenaron hacérsela. Léense la historia de la Constitución de Estados Unidos. La Constitución Federal no sirve para dirigir un estado, ni el de Cuba, ni la Florida, ni California, ni España, ni nada. Eso no sirve para dirigir un estado, porque no es su función. La función de la Constitución Federal no es esa, es otra. Vamos a seguir. A ver, ¿la más avanzada en qué sentido? ¿En socialismo? Sí. Socialismo, sí, es verdad. Incluso la más socialista. Fue la más progresista. ¿Qué significa progresista? Vamos a ir al gráfico de Nolan. Nolan te dice, David Nolan, te dice, en la política hay cinco tendencias. El centro, que son un grupo de oportunistas, que se tiran para cualquier lado. El liberal, que está buscando el equilibrio entre todos los sectores de la sociedad. El progresista, que es la izquierda. El conservador, que es la derecha. Y el totalitario, que puede venir de la izquierda o de la derecha por igual. Y que se impone un proyecto, no importa si es socialista, musulmán, conservador, da igual, un proyecto lo impuso, un totalitario. Entonces, cuando te dicen que fue una constitución progresista, ¿qué te están diciendo? Que fue una constitución comunista. Fue una de las más progresistas, es decir, inventora, experimentadora, como tú dijiste aquel día, innovadora. Innovadora. Eso significa izquierda. Eso es el socialismo, el progresismo. Sí, sí, porque la derecha es el retraso. La derecha es lo cavernícola, ¿no? Según ellos. Oye, lo cogimos. Lo cogimos fuera de base. ¿Qué cosa más grande?
lo cogimos fuera de base porque él habla ahí del gráfico de Nolan. Él no entiende el gráfico de Nolan. Él no sabe cómo se construye el gráfico de Nolan. Él incluso no sabe que con el gráfico de Nolan hay un estudio hecho donde están posicionadas la mayoría de las constituciones de los países del mundo. Y una de las cosas que nosotros estamos haciendo por meses, que todavía no terminamos, es justamente posicionar la constitución en el lugar que le corresponda, respondiendo a las preguntas del gráfico de Nolan. Entonces, él no está hablando bien del gráfico de Nolan. O sea, él habla del gráfico de Nolan, pero no entiende bien cómo funciona ese gráfico. Pero a mí lo que me asombra es que a este tipo le da rabia el bienestar, le da rabia la justicia. Esos son esquemas. Mira, esos son esquemas que hace una persona y la gente le da importancia. Esos son esquemas académicos. La vida común es mucho más compleja. Cuando tú vas a la vida política, tú no puedes coger tú y hacer tu constitución por tu pelota. Porque tienes gente que piensa de una manera, piensa de otra y otra. Y si tú haces una constitución por tus pelotas, pasa lo que pasa en Cuba. Que Batista hizo una constitución, los estatutos constitutivos por sus pelotas, y empezó a despedazar a los jóvenes y a tirarlos en las cunetas porque el pueblo no estaba de acuerdo. Fidel hizo una constitución por sus pelotas y mira lo que pasó. Raúl hizo una constitución por sus pelotas y mira lo que pasó. Las constituciones no se hacen así. Las constituciones modernas, que por eso que te dice que es progresista, porque rompió los cánones de hacer las constituciones. Cuatro partidos hacían la constitución. No, la constitución del 40 dijo, ¿cuántos partidos hay? 11. 11. Que el pueblo diga si son 11 partidos. Y tiene representación del pueblo. Y de esos 11, 9 partidos, 9, donde habían personas como Ferrara, que era de extrema derecha fascista. Y habían personas que eran comunistas, pero la mayoría de las personas ni eran comunistas ni eran fascistas. Eran normales. Además, Ferrara era del gobierno de Machado. Claro. Claro, y él y Machado querían ponerle fascismo, pues como él es italiano, era el mambí italiano. Él, cuando termina la guerra de independencia, se va a estudiar derecho a Italia y viene con todas las ideas fascistas y se las mete en la cabeza a Machado. Y lo que no podían meter el fascismo, porque había más fascistas. Yo me leí toda la historia del fascismo que querían meter Mussolini en América, donde había más fascistas. Más italianos, en Cuba no eran tanto, pero le dejaban publicar artículos en el diario de la Marina, artículos medio fascistas. Si el día que Batista en el 38, no me acuerdo si fue el 14 de febrero o el 16 de febrero, legaliza el Partido Comunista, también legalizó el Partido Fascista. Es que todo el mundo dice, no, porque La Roca era comunista y estaba en la constituyente. Bueno, Ferrara era fascista y está, pero dímelo también. ¿Por qué no hacen un balance? ¿Por qué exageran? Que había un comunista y no me exageran que había un fascista. Porque no, si vamos a poner un extremo para acá, ponemos el otro para allá. Oye, los partidos que apoyaron a Machado cogieron mayoría en la constituyente. Vamos a seguir. Y fue progresista, sí, muy progresista. Tanto como muy progresista. Al nivel comunista y totalitario. De tanto no, ahí está, eso no es verdad. O sea, el comunismo es progresismo. Uh-huh. En el sentido, quizás, de que el comunismo es mucho mejor, ¿no? Es lo que está diciendo, que el comunismo es mejor. Ellos lo están diciendo hace rato. Otra cosa. No, es que no saben los conceptos. Comunismo y socialismo no es lo mismo. Uh-huh. A ver, si tú me dices que comunismo y socialismo es lo mismo, ¿qué cosa es una sociedad donde no hay Estado, donde no hay propiedad, donde no hay impuestos, donde hay energía infinita, donde no tienes que ir a trabajar si no te gusta ir a trabajar? ¿Por qué? Porque hay la inteligencia artificial dominada por computación cuántica y robots altamente inteligentes hacen los trabajos. ¿Qué nombre le ponemos? Porque ustedes están cogiendo el nombre de la definición de comunismo y poniéndoselo a socialismo. Entonces tienen que inventarse un nombre para decirme qué cosa es eso. Mira, el comunismo, el anarquismo y los libertarios son una utopía humana. No hay ningún país ni libertario, no hay ningún país ni anarquista y no hay ningún país comunista, porque son utopías, son cosas que la gente tiene en la cabeza, pero en la práctica no se pueden llevar a cabo, al menos
ahora y yo pienso que dentro de cientos de años. Entonces, si tú eres libertario, tú eres igualito que un comunista, porque me estás tratando de meter una utopía. ¿O tú te crees que los demás países son come mierda? Si la sociedad libertaria se pudiera crear, no la creaban, porque en Texas les dieron la oportunidad, en Texas. Los americanos no estaban tan cansados de los libertarios que les dijeron, mira, cojan ese municipio y háganlo libertario. Y a las personas de ese municipio acabaron con deseos de matar a los líderes libertarios. Porque los experimentos no funcionan. Lo que funciona es la praxis, la verdad. Entonces, esas ideas libertarias solamente son ejecutables en su cabeza. El comunismo solo es ejecutable en la cabeza de Díaz-Canel. Para mí es comunismo igual, Mondeja. Para mí es comunismo igual. Es la misma mierda. El comunismo es lo mismo. Uno es utópico. Vamos a seguir. Hay algo ahí, un momentico, Vigoa. Hay algo que ellos también, no saben o no entienden o desconocen. La Constitución no se considera progresista asociada al término socialista, marxista. La Constitución se considera progresista porque lo que hace es que le quita a los políticos las herramientas que utilizan para la politiquería barata y las incluye en la Constitución. Hasta la Constitución del 40 había muy poco de esto en otras constituciones. Entonces, la Constitución incluir esto dentro de la Constitución, incluso en muchos de los derechos, reconocerlos, lo que hace es que le quita elementos a los políticos para que se pongan a hacer politiquería barata. La Constitución también es progresista porque incluso avanza el concepto de un sistema semiparlamentario. Y eso está hecho para que el presidente no tenga un poder autoritario sobre el resto, con respecto a los demás poderes del Estado. Entonces, claro, es avanzada y progresista para su tiempo, que era lo que se decía de esa Constitución. Lo que pasa es que el término progresista es un término literario, que está en la Real Academia, significa que tiene más progreso que lo anterior. Lo que pasa es que décadas y décadas después, aparecen libritos que son los socialistas progres. Socialistas progres son los que te hablan, ellos no te hablan del Estado, de la República, ellos te hablan de la comunidad LGTB, el cambio climático, los perritos pintos tienen los mismos derechos que los perritos de colores. Y entonces él ahora, como él no entiende que la palabra progreso no significa progreso socialista, que son dos cosas distintas, él se aprendió eso de carretilla porque le dieron el curso muy acelerado y se tiene todo confundido. Ustedes están viendo la cabeza, él tiene una confusión ahí, un arroz con mango. No, confunde la palabra. Vete al diccionario y busca la palabra progreso. No tiene nada que ver progres socialista, no tiene nada que ver con la palabra progreso, progresista. No tiene nada que dale, ver. Dale, vamos a seguir. Hizo para el totalitarismo comunista de cabeza. Artículo 6. Deja leerte el 2 nada más, deja leerte el 2 ya. El comunismo no puede ser totalitarista, porque el comunismo no hay propiedad, no hay clase, no hay impuesto. No hay Estado. Eso es en el socialismo. Tienes una confusión entre socialismo y comunismo. Necesitas ir a estudiar filosofía de nuevo. Estos cursos de Minin, señores, les voy a decir a los oficiales de Minin que nos están viendo. Suspendan esos cursos de Minin, vayan a la universidad y cojan personas que se gradúen, de verdad, que no es porque sean buenos militantes y come candela, van a ser inteligentes. Va a la universidad un muchacho que cogió la carrera y lo canta en la universidad para que pueda diferenciar qué cosa es socialismo y comunismo, porque estos cursos emergentes lo que van a volver loco a esta gente. Ya, entonces acá vamos a seguir. Reside en el pueblo. Reside en el pueblo. Pero oye la contradicción. Reside en el pueblo. Y este dimana en el poder público. Poder público es poder popular. Poder público es poder popular. En la vida hablan un individuo. Todo el tiempo es colectivo, no. Público, Estado. Ven acá. Artículo 7, ¿no? Espera. Oye, el artículo 2 no dice eso. No dice eso. Linama dice. Linama. Mira, no, déjeme explicarle algo. El problema es
que cuando ellos no están de acuerdo que el poder sea público, ellos quieren que el poder sea unipersonal. Los que están buscando dictadores son ellos. Ellos son los que están buscando dictadores. Vamos a ir. Pero Bigoa, esto es lo que yo no sé. ¿Qué hacen estos comunistas aquí? Si en Estados Unidos el poder dinama del pueblo, Dimana, ¿qué hacen ellos aquí? Dinama. No, me confundió completo. Dinama del pueblo. Dimana. Mira, escucha, vamos a ver esto. En Estados Unidos, si a él no le gusta eso, si a él no le gusta eso, ¿qué le hace aquí? Oye, ¿qué hace el otro en España? Vamos a ver a Faisel Iglesias. Espérate, escucha. Dice ahí en el pueblo, lo dice. En el pueblo. El concepto pueblo. La soberanía reside en el pueblo y este dinama en los poderes públicos. Dinama no, dimana. Reside en el ciudadano, de pleno derecho. La soberanía reside en el ciudadano. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Faisel Iglesias? Uh-huh. Aquí tienen a los anormales. Esto no, ellos no pueden venir de Faisel. Fíjense, detrás de estas personas y detrás de Faisel, tiene que haber un ente, tiene que haber una institución, alguien. ¿Me entiendes? Es decir, es la misma persona. La estupidez, la soberanía radica en el ciudadano. Qué cosa más grande, caballero. No, en el pueblo. Pueblo. No radica en el pueblo. No. Fíjate que la Constitución de Estados Unidos, ¿cómo empieza? We the people. Ajá. We the people. ¿Qué tú haces en Estados Unidos si a ti no te gusta que la soberanía radique en We the People? ¿Dónde tú quieres que radique la soberanía? ¿En Raúl Castro? Vamos a seguir. Pueblo es veneno. La palabra pueblo es veneno. Es en el ciudadano. Es en el individuo. Sí. Siete. Siete dice: Cuba condena la guerra de agresión. Aspira a vivir en paz con los demás estados y es mantener con ellos las relaciones y vínculos de cultura y de comercio. Ese es el 7 que me dijiste. Vamos tú. Vamos a ver, ¿te acuerdas lo que pasó? Acuérdate de Bohemia, acuérdate de la invasión soviética a Finlandia en el mismo momento. Sí. ¿Qué dicen en ese momento? ¿Cuál es la crítica que se le hace a los constituyentes del 40? Que por qué ellos, los constituyentes del 40 comunistas que habían dentro ahí. Ajá. Que porque ellos no criticaban a la Unión Soviética. Si usted condena la guerra de agresión, pues porque la hizo un país comunista. Ahí está. Entonces, están contra la guerra de agresión. Mira, para empezar, usted no tiene que meterse en ninguna guerra de agresión en ningún lugar. La mejor posición política que puede adoptar un país es la neutralidad. No es oponerse a la guerra de agresión, porque igual lo agredieron por ser un cabrón. Es decir, que si usted está contra la guerra de agresión, usted está en contra del día D, ¿no? De que los americanos y los ingleses vayan para arriba a los alemanes porque están agrediéndolo. Si usted está contra la guerra... Tú te das cuenta de esto, ¿verdad? Este tipo de... Dios mío. Oye, eso parece un diálogo... ¿Qué tiene que ver la guerra? A ver, ¿qué tiene que ver la guerra de Stalin contra Finlandia? Y con la Constitución del 40. Eso salió en todos los periódicos de Cuba. Pero si en la cafetería, en las esquinas ahí en La Habana y en las esquinas de los pueblos, la gente iba por la mañana a tomar café y café con leche y a discutir sobre las maniobras y los generales fulano y los generales ciclano, se sabían los nombres de los generales rusos y alemanes. Pero ven acá, ¿cuántos cubanos no fueron a pelear a España? Sí. O la República Española, ¿cuántos? Lo que él dice es que lo mejor es neutralidad. O sea, un pendejo. Vamos a seguir. Guerra de agresión. Usted está en contra de la guerra del Golfo. A Saddam Hussein había que dejarlo que masacrara al Kuwaití. ¿Pero qué tiene que ver todo eso con la Constitución? Acaba de decir neutralidad. Ahora no es neutralidad. Ahora hay que ir en contra de Saddam Hussein. Pero Cuba fue aliado de Estados Unidos. Eso no tiene nada que ver. Cuba, después de la Constitución del 40... Cuba fue aliado de Estados Unidos contra los nazis. Cuba fue aliado. Sí, fue aliado contra los nazis. Sí, claro. Que Cuba no quiera, que Cuba no se inmiscuya en los asuntos internos de otro país, se hace para que los demás países la respeten y no se inmiscuyan en los asuntos internos de Cuba. No quiere decir que si hay una guerra, Cuba no va a participar. No, claro, es una guerra mundial. Es que una guerra mundial no es asunto interno de nadie. Exacto. Porque es una guerra mundial. Es un problema de instinto de conservación del Estado, tiene que participar. Es que guerra mundial es mundial. Cualquier país tiene derecho a pronunciarse y a participar de ella, porque ya adquirió carácter mundial, ya se pierde el sentido del respeto a la soberanía nacional, se pierde. Claro.
Claro, claro. Usted no sabe lo que está hablando. Piensa que había que dejar a Al Qaeda en Afganistán haciendo lo que le diera la gana, porque hubo que invadir Afganistán. No, eso lo piensas tú, que dijiste neutralidad, neutralidad, neutralidad. ¿Tú dijiste bien? Tiene que ver la constitución del 40, porque es que no tienen argumento para hablar de Cuba. Entonces, ¿qué tiene que ver la constitución del 40 con la guerra en Afganistán? Yo quisiera que él me explicara qué tiene que ver una cosa con otra. Vamos a ir. Usted no tiene que estar contra ninguna guerra de agresión. Deje eso tranquilo en su lugar, porque usted no sabe qué conflicto hay entre esos países. Pero para seguir, eran un montón de inmorales diciendo estamos contra la guerra de agresión, y cuando Rusia invade a Finlandia como Rusia comunista, ¡chup! Calladito. Artículo buscable en la Bohemia de 1940 de febrero, creo que es la Bohemia número 20, me parece. Oye, si Batista se levanta y te oye diciendo eso, te mete un tiro en la cabeza porque le estás diciendo comunista. Ay, Dios mío, qué clase. Chico. No, si sube Batista lo coge. Está bien, vamos allá, vamos a seguir. Bohemia número 20 de febrero de 1940, esa misma ahí. Sí, ahí está el artículo, lo buscan ahí. Seguimos, ya viste que somos hipócritas contra la guerra de agresión por la solidaridad. ¿No? ¿Qué solidaridad? El comercio. Pero fíjate que ellos lo que están haciendo es como haciendo la constituyente otra vez, están discutiendo estas cosas. ¿No? Están haciendo la constituyente otra vez. No es solidaridad. Háblame de comercio, no. Pero no me hables de solidaridad. Háblame de neutralidad y ya está. No te metas en los problemas del vecino. Que de solidaridad con países estamos hasta aquí. Eso fue lo que hizo. Coño, pero ¿por qué no se lo dices a los americanos, chicos? ¿Por qué no se lo dices a los americanos con tantas ayudas que mandan a todas partes del mundo? Ayuda solidaria. Incluyendo Cuba. Incluyendo no se lo hace viviendo aquí, si nada de lo que existe en Estados Unidos a él le gusta. No, nada no le, de lo cuadra, que existe, que le gusta. No le cuadra nada, nada de nada. Y este otro en España tampoco le cuadra nada de lo que hace el gobierno español. Pues para mí que lo mandan, ellos están cómodos ahí en una oficina ahí en Villamarista. Y parece que le dicen, oye, tienes que irte para Estados Unidos a cumplir misión. Tienes que irte para España. No, a Cere, para España, con lo cómodo que estoy yo aquí, dándole palo a los opositores rosa, qué rico. les está pasando igual que a Guajiro Citadino. Coño, meterme con esta gente, le ronca el mango. Ustedes me hacen esto. Fidel, el hermano pueblo de aquí, el hermano pueblo allá. El hermano pueblo de Angola. A favor del agredido. No se meten en esto. No sé. No, pero si es que aquí es el hermano pueblo de Brasil, los presidentes de aquí, el hermano pueblo de Inglaterra, el hermano. Aquí también. ¿De qué tú hablas? ¿De qué tú hablas? Usa un lenguaje que sea, qué sé yo, definitorio de algo, pero tú estás usando la tontería. Eso no vale la pena. Te meten en eso. Seguimos, Miguel, dime el 9, por favor. Todos los cubanos están obligados. Dos puntos, dice. Sí, a servir con las armas a la patria, en los casos, en la forma que establezca la ley. Están obligados al servicio militar obligatorio. B, sí. A contribuir. No, no es al servicio militar obligatorio, es a servir con las armas a la patria, no es servicio militar obligatorio. Fue lo que le pasó a Mohamed Ali cuando se negó a ir a la guerra, lo metieron por eso. No, exacto. ¿Cómo es? Ese artículo me da a mí el derecho a usar la violencia contra los delincuentes como ustedes, si toman el poder, y contra los delincuentes que hay en Cuba, si vuelven a tomar, si toman los que tienen el poder ahora, ¿no? Sí. Me da el derecho, porque la constitución es soberana. Y yo, cuando hago eso, no soy ningún terrorista. Estoy luchando contra delincuentes. Vamos a seguir. Eso es lo que te quiere decir ahí, que tú estás obligado a defenderla. No es solidaridad. Háblame de comercio, pero no me hables de solidaridad. Háblame de neutralidad y ya está. No te metas en los problemas del solidaridad, ¿no? ¿Qué solidaridad? Igual, tú le dices comercio, atrás a eso. No es... Deja lo que pasa. Usted está obligado a pagarlo. Te lo voy a comparar con Guaymaro. Guaymaro, como es constitución y no legislación, jamás habló de eso. Así que le dio... No es legislación. ¿Cómo la que? Eso estaba interesante. ¿Qué es la constitución y no legislación? Sí, la constitución no es legislación. Es una legislación diferente, pero es legislación. Vamos a seguir. Arce, a zapatazo con el legislador. Es decir, no, usted no me va a poner eso. Pero ya la del 40 te obliga porque te ponen ley. Te obliga a pagar los impuestos que diga la ley. Es decir, que usted no es nadie frente a la ley. La ley siempre es justa y usted no vale nada. ¿Sí? Y en los Estados Unidos igual también. ¿Qué hará él en Estados Unidos? Y el otro, es que lo obligaron a venir, no te lo estoy diciendo. Por eso es la perreta que él tiene. A él lo obligaron a venir. Él estaba muy cómodo en una oficina, con una computadora. No. Y fíjate que hace las directas del carro. O sea, parece que en su casa no lo dejan hacer esto. Vamos a seguir. Sígueme. ¿A qué más está obligado el cubano? Dice, a cumplir la constitución y las leyes de la república y observar conducta cívica. Uh-huh. A
como todo el mundo, en todas partes del mundo, los países desarrollados, civilizados. Cumplirla, no puede replicarla. A cumplir. Vincula. No, sí puede replicarla, pero tiene que hacerlo legalmente. Sí, sí puede hacerlo legalmente. Por artículo 2. Puede cambiar. Puedes, mira, si tú quieres poner la constitución de Weimar, es sencillo, restituye la constitución del 40, usas el artículo 285, 286, le dices al pueblo, te haces el partido de Weimar, de restitución de la constitución de Weimar, y si el pueblo acepta, tú lo juras, que no creo que ni dos gatos te sigan, porque tú estás aquí obligado, ni tú mismo te vas a seguir. Tú mismo no te vas a seguir en esa idiotez. Y le dice al pueblo, mira, ya, esta no sirve. La que vamos a poner, la de Weimar. Vamos a hacer un plebiscito y ponemos la de Weimar. Eso, pero lo que tú quieres es dar a la fuerza como Batista y Fidel. Eso es lo que a ti te gusta, la fuerza. Por eso vamos. Tú estás justificando a Batista y Fidel porque tú no tienes apoyo popular. El pueblo no sigue come mierda. Vamos a seguir. Vamos a seguir, que le estamos dando su ratico de gloria a los tontos. Dándola a los principios, hijos, y cuantos estén bajo su abrigo, promoviendo en ello la más pura conciencia nacional, nacionalista. Nacionalista. Ya, es decir, eso es ultranacionalismo. Te está obligando a convertir a tu hijo en un ultranacionalista. Niño, tú tienes que entender que la patria... Wow. Espera, mira, espera. Ay, ay, ay. Empieza diciendo nacional y ahora le agrega ultranacionalista. Fíjense que es como la mesa redonda. La mesa redonda, ¿entiendes? Te va agregando cosas que no están en el escrito. Ahí no dice nada de eso. Ya. Vamos así. Patria o muerte. Tú le dices a tu niño. Tu sí. Niño, ¿qué? Patria o muerte. Patria o muerte. Conciencia nacional. Oiga, usted le crea a su hijo la conciencia que le dé la gana. Si usted es mormón, testigo de Jehová o loco, usted puede criar a su hijo como mormón, testigo de Jehová o loco, y cuando salga a la calle... Como si las religiones fueran, que fueran anticonstitucionales. Antinacionalistas, es decir, las religiones son antinacionalistas. No. Si aquí todos los conservadores, la mayoría de los conservadores son cristianos. Vamos a seguir, vamos a seguir. Comete una ilegalidad, la ley le va para arriba y ya está. Una ahí ley está. Justa, que fue replicada por el ciudadano, que fue peleada. No impuesta, que ahí te estaba hablando tú. Yo te impongo la ley y después tú la aplaudes y le enseñas a tu hijo patria o muerte. Eso no es lo que se hace en la Cuba. La ley se le impone a los delincuentes. Si tú sientes que la Constitución de 40 es una imposición, es porque en los términos de la Constitución de 40 tú eres un delincuente. Y en Estados Unidos, si tú haces lo mismo, eres un delincuente, y en España lo mismo. Eres un delincuente. Violen la Constitución de Estados Unidos, que tiene eso que a ti no te gusta. Eso exacto. Que no te gusta. Exacto. Olvídate de la del 40, que se está por restituirse. Tú vives en Estados Unidos y no te gusta porque todo lo que tú has dicho va en contra de la Constitución de Estados Unidos. Viólala. ¿Por qué tú no la violas? Porque el Estado de aquí, el pueblo tiene soberanía sobre el Estado y te las va a aplicar todas. Y el otro en España, viola la de España. Viola la de España. Viólala, o sea, el guapito, ¿no? No, mira, ese que está en España... Y ellos que son historiadores, coño, deberían estudiar un poquito de historia porque la constitución que tienen España es una constitución que es ilegal, es ilegítima. Exacto, exacto. Y ahí a está ver. Él, y ahí está el cachazú. Y ahí está él ahí apoyando todo lo que dice la constitución. Dale, y vamos, lo que hacen. Vamos a seguir, vamos a seguir. Cuba actual. ¿Qué necesidad tiene la constitución del 40 si esa es la constitución de Díaz-Canel? Es lo mismo. Esta es lo mismo. Pero no, la de Díaz-Canel, la de Díaz-Canel, la del 40, la del 40. No me voy a decir que es lo mismo. No se parece en nada. Ahora es lo mismo porque tú lo estás diciendo. No, lo que es lo mismo es la de Weimar, acuérdate. En la de Weimar, los legisladores, ya, la Cámara elige al presidente. En la de Díaz-Canel, la Asamblea elige al presidente. Uh-huh. ¿Ok? Acuérdate de eso. Te dijo a ti, ¿por qué tú no atacas a Díaz-Canel? Ni que no hubiéramos atacado a Díaz-Canel con las veces que yo me he resingado en Lina Rula, mamá de Fidel. ¿De quién estamos hablando? Esta es la madre, es que esta es la madre. ¿De quién estamos hablando? Es la madre. Nosotros estamos contra el... Ya, y ahora te cagas en Lina Ruiz, te cagas en que sí, ahora es tremendo vaporado. Por eso ya, por eso ya. Ajá, vaporo, mira lo fácil que era. Mira lo fácil que era arreglar las cosas. Cagarse en la madre Fidel, la de Lina Ruiz, lo que sea. Ya con eso lo resolvías todo. Te daban el carnet que... ¿De qué carnet te daban? El del antipartido, el anti-PCC, ¿no? El comunismo. No es Díaz-Canel. Díaz-Canel es un cingao. Díaz-Canel es un aura. No es contra Díaz-Canel nada más. Fidel, la porquería más grande del mundo. Pero es que alguien aquí no sabe eso. No se trata de eso. Es que nos están tratando de cambiar el comunismo por el comunismo. Y yo estoy en contra del comunismo. Del comunismo, me cago. Mira, si están tratando de cambiar el comunismo por el comunismo. Así.
Lo está haciendo, él lo dice, ya, póngale el cuño. Bueno, fíjate que el otro ni habla, el otro está callado. Este, yo estoy seguro que este tipo de acá, Henry, este no entiende ni papa de lo que está hablando el otro. Ellos difícilmente, es una pataleta. Vale. Miguel puso ayer, me cago en la constitución del 40 que viva la libertad. Y voy a decir una cosa, yo me cago en Julio Antonio Mella, en Carlos Baliño, en Rubén Martínez Villena, en Antonio Vitera, me cago en Brau, me cago en la constitución del 40, en Charles de Gaulle, en Josip Broz Tito, en Josip Stalin y en todo lo que huela Biden. Me cago en Donald Trump. También me cago en Donald Trump. ¿Y qué? Qué facilito que es cagarte en eso, en toda esa gente. Tremenda cagazón ha formado. No, tremenda cagazón. Has armado una cagazón ahí, carajo. Eres mierda nada más. Vamos a seguir. Así de fácil. Ya, ¿por qué? Porque me dio la gana. Claro, porque no arriesgas nada haciendo eso. Porque no arriesgas nada. ¿Me entiendes? Qué clase bárbaro, qué guapo, qué valiente tú eres. Porque te cagaste en una cagalera de gente por ahí para nada. Que se ponga a defender la constitución del 40, dale. A ver si tienes valor, como nosotros. Esa sí arriesga. Tú sabes que tú se tumba la dictadura. Tú te cagaste en toda esa gente porque tienes la posibilidad de la internet, porque tienes tremenda impunidad. ¿Me entiendes? Eso es lo que se hace aquí cuando tú tienes esa impunidad. Y yo también la tengo, yo también lo puedo hacer. ¿Me entiendes? Puedo hasta cagarme en ti, en el otro. Las camisitas de cuadro, ¿esas dónde las venden? Es un lenguaje que usan ellos. Lenguaje de ellos. Cuando sale el primer día, dice: estoy cumpliendo la misión, mira, aquí estoy yo. Eso es para movilizar para una operación. Déjalo. Eso le dicen a una pila de cibercove de esto de Minin, le dicen: va a salir un tipo con una camisa de cuadro, con estas señales. Ese tipo tienen que apoyarlo. Sale más con camisa de cuadro, porque ya la gente lo conoció, ¿entiendes? No, que ya la camisa de cuadro es la señal, no tienen ni que explicarla. Eso está codificado. Vamos a seguir. Porque me sale de adentro. Porque él es un individuo. ¿Sí? Buen chamaco. Un individuo otro. Me cago en él. Me cayó súper bien, pero me cago en él. Ahora los trompistas. ¡Fanático! No es fácil. Seguimos. Tremendo chamaco. Y yo quería que tremendo se chamaco. Me cago en Trump. Me cago en Trump. Sí, para que vea que no hay una espina. Claro. Él tiene que fingir ser anticomunista, pero en el momento que puede desahogarse, se caga en Trump. Ni fanatismo. Por favor, vamos a dejar el fanatismo y el sentimentalismo. Sí, señor. Ese fanatismo y sentimentalismo, estamos perdidos. Seguimos, mira. Íbamos por el... Todo lo que ha hecho ha sido puro sentimentalismo, ¿no? Dolor que tiene dentro por el movimiento C40 y eso, pero... Perreta. Lo que él está dando es una perreta. No, los dos están dando. Sí, pero yo no creo que esa perreta sea voluntaria. Por eso es que es una perreta. Porque te obligan a hacer una cosa que tú no quieres hacerla, ni tú te preparas para hacerla, ni tú entiendes lo que tú estás hablando. Ya tú cumpliste con tu jefe. El jefe te mandó y tú cumpliste. Vamos a seguir. Bueno, 9. El 10. 10, inciso C. Dice el 10. El ciudadano tiene derecho. Inciso C, dice, a recibir los beneficios de la asistencia social y la cooperación pública, acreditando previamente, en el primer caso, su condición de pobre. Condición de pobre. Todos se declaran pobres. Todos se declaran pobres y de cabeza para la seguridad social. Sí, y en Estados Unidos también lo hace. En Estados Unidos los gringos son los campeones olímpicos recibiendo ayudas sociales porque ¿qué tú quieres? Dejarlo en la calle y que cuando ahí mismo donde tú estás parado te venga un tipo, te toque la ventana y te ponga una pistola en la cabeza y te quite la camisita de cuadro. No, si te quita la camisita de cuadro, lo manda al muchacho, lo sanciona. Vamos a seguir. Oye, pobre es un concepto relativo. Pobre puede significar que los ingresos no te alcanzan bien a sobrevivir en él. Pobre puede significar que no tiene carro. Mira, sí, señor. El Estado socialista lucha a favor de los pobres. Un Estado. Escucha lo que dice, que el Estado socialista lucha a favor de los pobres. Exacto, si él lo está diciendo hace rato, Mondéjar. El Estado socialista lucha a favor de los pobres. No es el Estado capitalista. Oigan cómo se le escapan las frases. Ese tipo es agentón, es tremendo comunista. El Estado socialista, mira, descarado,
no lucha por a favor de ningún pobre. Eso es cuento. El Estado socialista vive como un parásito de los pobres. Él lo está diciendo desde que empezaron. Desde que empezaron a hablar, lo está diciendo que hay más justicia en el socialismo y toda esta serie de cosas. Así que se haya escapado eso ahora, no tiene. Ya no te debe asombrar. Ya él básicamente lo estaba diciendo. ¿Qué le pasó a Vigoa? Vigoa que apretó seguro con un botón mal ahí. Vigoa se Vigoa lo que está ahí es loco por tumbar esta mierda. Él se metió en esta bobería. Y esto está más aburrido. Estos tipos aburren a Cervo. Tiene una cantidad de errores conceptuales. Ellos confunden Estado con gobierno, República con democracia, socialismo con capitalismo. Así no se puede debatir. Así. Eso parece una conversación. Es un monólogo igual que la mesa redonda. Sí, sí, pero es un monólogo raro. Es un monólogo de un tipo borracho, yo no sé. Fumado. No. Lo que les pasa es lo que yo te digo. Ellos, eso que están haciendo, lo están haciendo, no lo disfrutan, ¿entiendes? Porque ellos no lo están haciendo porque ellos quieren. Alguien se los manda a hacer. Le dice, oye, mira, salgan y ataquen a esta gente para entretenerlo. Porque nosotros sabemos que ustedes no tienen conocimiento para debatir con ellos, pero aunque sea para entretener un poco, que no hay pachanga porque se acabó los juniors socialistas, se acabó la pachanga y hay que hacer bulla. Entonces, sí, eso es lo que le pasó. Por cierto, creo que estamos a punto de romper un récord de casi 2 meses sin pachanga. Sin grandes pachangas. Quieren inventar una de la base naval de Guantánamo. Y así. Sí. Pero cada vez que van a inventar una, nosotros salimos y se la desbaratamos. No sé, ¿no? Cuál... Qué tranquilidad, que no hay pachanguitas ni hay nada. No, hay una tranquilidad y una felicidad en las redes. Chacho. Sí. Hace falta... ¿Qué pasó ahí, Gustavo? Sigan, no sé qué. A Gustavo parece que lo llamaron, déjame ver. Dice, sigan que nos tumbaron. ¿Cómo que nos tumbaron? Nos tumbaron, a mí me pasó ahorita igual. Sí, sí, nosotros seguimos. Yo tuve que resetear toda la computadora y cuando salí no me veía ni bien. Además que pasé a hablar, me tumbaron. Después de volver a comenzar, él comienza de nuevo. O sea, vuelve a arrancar la máquina. Se vuelve a conectar y la sesión está abierta y se conecta y punto, no pasa nada. Claro. Eso no es problema. Pero el problema es que el que tiene el video es él corriéndolo en la máquina. Sí, pero él también puede entrar por el teléfono, conectarse, resetear la máquina y volver a encender la máquina otra vez. Porque con el teléfono también tú tienes acceso al botón para parar el video, el stream. Pero yo ahora no tengo el video aquí. Yo desde que vi un pedacito ahí que grabé de esta gente, me di cuenta que no estaban al nivel de nosotros. Ahora se fue Mondeja, me quedé yo solo. Bueno, pues seguimos. Vamos a aprovechar. A ver. Estábamos analizando un video de dos casi recién llegados a las redes atacando la Constitución con los argumentos más insípidos que se pueden encontrar. No sé qué les pasa, no sé de dónde aprendieron a decir esas saltas de barbaridades que dicen. Supuestamente son licenciados en historia, por lo menos es lo que dicen ellos. Y no entiendo cómo dos personas que para ejercer una profesión de licenciatura en historia, que se supone que tengan hasta ciertas habilidades con investigaciones, métodos de investigación, cómo organizar la información y toda esta serie de cosas, como que les falta, incluso en el diálogo de Constitución, hasta les falta, se nota la falta de ese tipo de método. Así que está bien difícil esa conversación con ellos. Personalmente no sé dónde salieron, aunque hay alguien que dicen que son de allá de pueblo de donde es Whitney, de Cayo Mambí. La verdad, Whitney, si te los encuentras, si tienes tiempo, dale unas buenas lecciones porque están perdidos. En otro orden de cosas, estamos terminando el año. Llevábamos unos cuantos días planificando una directa también para cerrar el año. A lo mejor si Mondéjar y,
Gustavo entran relativamente rápido, pues podemos hacer algo de eso, si no, lo pasaremos para mañana, que era lo que estábamos hablando y planificando, y también que hemos estado hablando con las personas que participan con nosotros en los Space en Twitter, y de alguna manera queremos empezarlos a también a traer aquí a las directas y que vengan a compartir con nosotros, no tanto como audiencia, como oyente, sino que vengan aquí a la pantalla y hablen sus cosas también con nosotros y con ustedes también. Entonces, es posible que sí, que mañana, más o menos a la misma hora que comenzó Gustavo hoy la directa, tengamos una directa para cerrar el año. Mañana estamos a 30. Estamos a un día, el 2022. Sí, 2022. Y básicamente estamos a días, uno o dos días, de los 63 años de la llegada de el mayor huracán del Caribe a Cuba. Ahora mismo no sé si estoy en el aire tampoco, déjenme chequear un momento, a lo mejor hago un poco de ruido, vamos a ver, déjenme ver porque creo que estoy hablando solo aquí. Vamos a ver si esto está en el aire todavía. Porque creo que estoy hablando solo aquí. Sí. Todavía estamos al aire. Vamos a ver si esto está en el aire. Ok, perfecto. Seguimos entonces. Espero que Gustavo se recupere rápido y que Mondeja también. No tengo acceso a los comentarios. No los puedo ver. Deje a la baja. Un momento. Hello. No, oye, la directa está funcionando todavía. Ok, dame un momento, a ver, dame un momentico. Yo voy a cerrar la directa entonces. Señores, bueno, como les anuncié, mañana vamos a hacer una directica, hacer un resumen del año, así que a eso de las 7:30, 8 estaremos conectados. Ahora mismo Gustavo me ha dicho que perdió como control, un medio control, perdió control sobre la directa, así que me voy despidiendo de ustedes, vamos a ver si él la puede terminar, cerrar adecuadamente. Básicamente está esperando a que yo le dé el botón de salir para terminar de cerrar la directa. Buenas noches a todos. Nos vemos mañana. Hasta luego.
A ver, buenas noches, caballero, otra vez. Hubo un ataque y fue un ataque a mi equipo como tal. Entré por el teléfono. Déjame ver si puedo traer otra vez a Mondejar, esta gente. Vamos a traerlo acá. Agregar un invitado. Copiar en el portapapeles, está copiado. Y voy para acá y se lo doy a estos ciudadanos que están por aquí. Ok. Entonces, vamos así. Ok. Vamos a ver ahora, vamos a ver ahora. Acá, vamos, estamos acá. Gracias por no haberse ido. Déjenme ahora llamar por aquí a Humberto y a Eduardo. Vamos a ver acá. Acá tengo en el teléfono, imagínense ustedes. Pero bueno, no importa. Tenemos control. Ahora vamos a ver cómo atacan al teléfono. Permite acceso a la cámara, sí, dale. Acceso a la cámara. Déjame ver por acá porque me quité micrófono. Espérate, Mondejar, que no se me escucha. No tengo micrófono. Oye, Mondejar, ya podemos. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Humberto, ¿me escuchas? A ver. Aló, Eduardo, vuelve a entrar por StreamYard, vuelve a entrar por StreamYard, yo no voy a cerrar todavía. Vuelve a entrar, Mondeja, no, la sección está abierta, pero ya vamos a despedirnos, vamos a explicar ahí lo que pasó. Yo no entiendo qué fue lo que pasó, la computadora, no me agarra StreamYard en la computadora, pero sí lo agarro en mi teléfono, mi cuenta está bien. Mira, aquí está, mira, ¿ves? Ah, no sé si están viendo. Dice este que tengo internet de Texas. Entra, Mondejar, entra por acá. No, loco, no tengo internet de Texas. Lo que me han hecho un ataque que tiene que haber venido de casa la puñeta. Tengo que llamar al socio a ver qué fue lo que me hicieron acá. Pero evidentemente me hicieron algo bien feo. Evidentemente me hicieron algo bien feo y... Pues ya veremos. Pues nada. Elpis, disculpa, compadre, que es que yo quería dedicarle un tiempito a estos rocotrocos y no quería, tú sabes. A ver, ¿y por qué no los tengo acá? Agregar una transmisión, ¿ya? Ahí está. Mondejar, ¿por qué te subí y te fuiste, Mondejar? Mondejar se fue. A ver. Elpis, no quería... No, yo no sé, pero fue bien raro esto, ¿no? O sea, bien raro. Porque la forma... a ver, tengo que ver qué fue lo que pasó ahí, pero obviamente yo no tengo ningún tipo de defensa ni nada, ¿entiendes? Entonces estos... Hijos de puta, pues nada, hicieron eso. Mañana llamaré a esta gente y por supuesto sí voy a, ¿cómo se llama? A salvar la directa y tal. Déjenme cerrar para salvar esto, déjenme cerrar para salvarlo y que quede guardada ahí, no se vaya a ir. Entonces vamos a nada, voy a grabar, déjenme sacar a Mondejar. A Mondejar, agregado a la transmisión. Quita el micrófono, Mondejar. Quita el micrófono. Ya. ¿Qué pasó? No, nada, nada, lo normal. Ya me estás viendo que no se ve el cartel atrás de mí porque le fueron arriba. Mi pobre. Pero fíjate, mira, observa, mira el StreamYard.
inténtalo de nuevo, ¿ves? Se produjo un error. Sin embargo, yo puedo surf perfectamente, yo puedo hacer un surfeo perfecto, yo tengo internet, no tengo problema. ¿Me entiendes? Nah, no sé, eso si no es internet, eso no es internet, eso es... El stream ya no está muy estable. No, a mí me pasó anteriormente, me pasó. Yo tengo un sistema en la computadora que es, yo la computadora que uso es virtual, está en un servidor, entonces cada vez que yo la voy a usar, el terminal mío saca lo que está en el servidor y se queda trabajando, pero eso es virtual porque la computadora mía está en un servidor. Y entonces mi sistema está en un servidor, y entonces si hay algo que esté inestable o cualquier intento de cualquier cosa, ella se dispara, prácata. Y yo vuelvo a poner la clave y ella vuelve a traer todo del servidor. Es muy pesa muy poco lo que tengo ahí. Y vuelvo a enganchar. Y cuando estaba en la computadora, tú no viste que yo salí y era el pullover este se veía rojo. Era que ya me habían tumbado. El StreamYard estaba bastante inestable. Ya. Le han agregado tantas cosas. Era sencillito. Le han agregado tantas cosas que para quedar bien con todo el mundo que ya está muy inestable. A mí me pasó en la computadora, pero tuve que venir para acá para el teléfono. Aquí este es más sencillo, por eso trabaja mejor. No, nada, déjalo así ya, después seguimos otro día si quieres, porque la verdad que eso aburre, eso. No están dando argumentos que uno tenga que ir a investigar algo ni nada de eso. No. Eso es, responde de rutina, ¿eh? Nada interesante. Lo mismo, ahí cuando tú te fuiste dice no, porque el socialismo, no sé qué. Ah, por Dios. Ellos dicen que en el socialismo hay más justicia social que en el capitalismo. Tiempo. Es que a la vez que tú ves a una persona diciendo esto, cuando él te dice que está mal hablar de justicia social, porque eso es socialismo, él te está diciendo que en el capitalismo hay una total injusticia. ¿Entiendes? Lo mismo que dicen los Castro. ¿Me entiendes? Entonces, no, porque da muchos derechos. Eso es comunista porque da muchos derechos. O sea, los que dan muchos derechos son comunistas, no. Y este ejemplo, o sea, Cuba es un país que es un ejemplo de derecho, ¿no? Los pueblos se dan los derechos que les da la gana al pueblo darse. Mucho, pero poco, ¿cómo? Para arriba, para abajo, para el lado, los que le dé la gana. Es un problema del pueblo. El pueblo se da los derechos que quiera. Dice el Pidio que la culpa es tuya, que un día dijiste que el socialismo donde más justicia hay. Donde más libertad hay. Yo no dije que el socialismo donde más justicia hay, sino más libertad. Eso, cuando tú das los sistemas sociales en la universidad, te dicen que cada sistema que se le agrega al otro es más avanzado. Y deroga al otro porque tiene más libertad. Entonces el capitalismo existía primero que el socialismo. Eso se lo iba a explicar yo una vez a Eliezer Ávila y eso. Y cuando le vi la cara así que pusieron, dije, no, ok, no voy a explicar. Porque estaba explicando qué cosa era el globalismo, ¿no? Le iba a explicar qué era el globalismo y le iba a explicar que los sistemas sociales, el socialismo surgió después que el capitalismo. Por lo tanto, en el socialismo tiene que haber más libertad que en el capitalismo, pero entonces en el socialismo no le dan la libertad al pueblo, porque si se le dan la libertad regresa el capitalismo, entonces esa teoría no tiene sentido, porque si en el socialismo hay más libertad, dásela al pueblo a ver si es verdad. A ver, ¿entiendes? No puede. Dale algo. Yo, porque hay gente hablando del link y eso, yo no les di el link porque yo quería, incluso no se lo di ni a Elpis, si quieres te lo mando ahora, pero tendrías que mandarme un message. Déjame poner el link aquí, anyways. Déjame ver si yo puedo. Es que estoy trabajando por el teléfono, es casi imposible. Yo tendría que. Tienes que coger el link, cerrar, bajar esta aplicación, cerrar aquí, buscar el Facebook, no, ponerlo en el Facebook. Yo lo puedo poner en el. Buscar la directa en Facebook, tú dices, ¿no? No, vete ahí al Messenger donde tú me lo mandaste. No, pero puedo buscar la directa en Facebook que está caminando, ¿verdad? Sí, pero espérate, baja al Messenger y busca el link que tú me mandaste. Y ese mismo link lo pones en los comentarios de Facebook.
Sí, es lo que voy a hacer. Entonces, vengo acá y busco el link acá. Pero siempre, siempre tienes que estar claro que el socialismo hay más justicia social que el capitalismo. Eso no se te puede olvidar, vivo. No, son unos caballos. No. Es como que, no, yo sí soy ultraliberal, pero cuando abro la boca, las acciones, lo que digo, no tiene nada que ver con eso. Oye, voy a cerrar y abrir otra, a ver si el StreamYard me funciona abriendo otra. Vamos a ver. ¿En la computadora? Sí.